Este mensaje se titula En las alas de una paloma blanca como la nieve, predicado por el santo profeta de Dios, William Marion Branham, el día 28 de noviembre de 1965. El profeta dice: Let's bow our heads. Inclinemos nuestros rostros. Dear Lord, we thank thee tonight for the promise of the coming of the Lord Jesus. Amado Señor, te damos gracias esta noche por la promesa de la venida del Señor Jesús. For we'll meet in a great meeting where it'll never end of joys and songs as we praise you through the ceaseless ages that is to come. Donde todos nos reuniremos en un grandioso encuentro que no tendrá fin. Será de regocijos y cantos a medida te alabemos a través de las edades incesantes que están por venir. We ask your blessings upon the meeting tonight. Te pedimos tus bendiciones sobre el servicio de esta noche. We ask your blessings upon this tabernacle, upon its staff, its pastors, its co-workers, co-pastors and all. Pedimos tus bendiciones sobre este tabernáculo, sobre el personal, sus pastores, sus colaboradores, sus copastores y por todos. We ask you to bless these, Lord, who have come many miles to be in the meeting. Te pedimos que bendigas a estos, Señor, que han viajado muchas millas para estar aquí en el servicio. Lay your hand of mercy upon them as they travel back to their homes. Grant it, Lord. Pon tu mano de misericordia sobre ellos mientras viajan de regreso a sus hogares. Concédelo, Señor. May we meet many more times together in this place. Call the house of God. Que podamos congregarnos muchas veces más en este lugar que llamamos la casa de Dios para adorar. Bless those who are tuned in tonight, Lord, by the way of the telephone. Bendice a aquellos quienes están sintonizados esta noche, Señor, por vía telefónica. May every unsaved person find Jesus Christ their Savior tonight. Que toda persona que no es salva pueda encontrar a Jesucristo, su Salvador, en esta noche. Heal all the sick and the afflicted. Sana a todos los enfermos y afligidos. Father, your servant is reporting for service. In Jesus' name, amen. Padre, tu siervo ahora se presenta para servirte. En el nombre de Jesús, amén. The Lord bless each of you. So happy to be here tonight. El Señor bendiga a cada uno de ustedes. Estoy muy contento de estar aquí en esta noche. I just got in when Brother Ernie was singing the last part of his song. On the wings of a dove. Apenas entré cuando el hermano Ernie estaba cantando la última parte de su canto en las alas de una paloma blanca. Certainly beautiful poem. Certainly beautiful and I know it's timely. Ciertamente es un poema hermoso, ciertamente hermoso, y yo sé que es muy oportuno. So now we very thankful. Así que ahora estamos muy agradecidos. And to all you people that's tuned in tonight. Out across the nation. Y a todos ustedes que están sintonizados esta noche a través de la nación. I wish you were only here to see this waiting expectations on the people's faces as they're jammed in the building tonight. Having a wonderful time. Yo desearía únicamente que estuvieran ustedes aquí para que vieran esta esperanza, la expectativa en los rostros de la gente al estar tan lleno del edificio en esta noche, teniendo un tiempo maravilloso. You want to thank Brother Jack Moore and Sister Moore. Queremos darle las gracias al hermano Jack Moore y a la hermana Moore. And Brother Noel, Brother Bootlayer, Brother Brown. Y al hermano Noel, al hermano Bootlayer, al hermano Brown. All these associates here, the whole tabernacle, the whole staff, for inviting us back. Y a todos los asociados, a todo el tabernáculo, a todo el personal, por habernos invitado otra vez. It was a really a kind of a couldn't say a coincidence. It was simply just the hand of God that worked it out. Fue una realmente una como una no podría decir que fue una coincidencia. Fue simplemente la mano de Dios que lo coordinó. There's a brother here that had a dream some time ago about this thing happening. Hay un hermano aquí que tuvo un sueño hace tiempo acerca de esto que está sucediendo. Said I was standing in a pair of white trousers and Indian moccasins. Dijo que yo estaba parado con un par de pantalones blancos y con unos mocasines de indio. That's just exactly the way I was standing when I called Brother Jack for the meeting here. Just exactly at Carson, Colorado. Y es exactamente como me encontraba parado cuando yo llamé al hermano Jack para este servicio. Exactamente, desde Carson, Colorado. Indian moccasins and a pair of white Levi
trousers on. Mocasines de indio y tenía puestos un par de pantalones blancos de mezclilla. Brother Leo, if you're listening in, I was just meeting you in a few minutes. Hermano Leo, si usted está escuchando, estaba por encontrarlo a usted en unos minutos. So that's when the meeting took its birthplace right there. Eso fue cuando el servicio se inició allí mismo. Now it's Sunday night. I know many of you will drive all night tonight going home. Ahora es domingo por la noche. Yo sé que muchos de ustedes viajarán toda esta noche para ir a casa. Some of you be driving in the morning. Algunos de ustedes viajarán por la mañana. I've got 2 days drive ahead of me. Yo tengo 2 días de viaje por delante. And so we won't hold you very long. Y así que no los retendremos mucho tiempo. And I've tried to make this an old-time night. Y he tratado de hacer de esta una de esas noches antiguas. The night that Brother Brown, Brother Jack and all of us that used to pray for the sick years ago. La noche en que el hermano Brown y el hermano Jack y todos nosotros que solíamos orar por los enfermos hace años. We pray for the sick in the same manner that we did then. Oraremos por los enfermos en la misma forma en que lo hacíamos entonces. Now, can you hear me back in the back? I just keep lowering these mics because I am hoarse. Ahora, ¿pueden ustedes oírme allá atrás en el fondo? Yo sigo bajando estos micrófonos porque estoy ronco. And so I want to just a little something, this little instance happened. Y así que yo quiero solo una cosita pequeña, este pequeño incidente que ocurrió. Was telling me a while ago that there was a brother, perhaps you're in a meeting tonight, that just come out of the denominationalism. Porque ellos me estaban diciendo hace un rato que había un hermano que tal vez esté en el servicio esta noche, que apenas salió del denominacionalismo. Come into Shreveport, want to hear about the message. Vino a Shreveport queriendo saber algo acerca del mensaje. He got mixed up. He didn't know where he was at, so he went downtown. Y él se enredó, no sabía dónde estaba, así que fue al centro de la ciudad. He seen a people gathered, he said, is this where Billy Branham is going to preach? Vio gente reunida y dijo, ¿es aquí donde Billy Branham va a predicar? He said, no, it's where Billy Graham's preaching by the way of a film. Él dijo, no, aquí es donde Billy Graham está predicando por medio de una película. He said, well, I'm sorry, I got the wrong place. Él dijo, bueno, perdónenme, me equivoqué de lugar. He said, he come up. He said, now where can I go, Lord? Él dijo que siguió y que dijo, ¿a dónde puedo ir ahora, Señor? He said, he started walking up this main street. I don't know what it is. There's a big church up here at the end. Dijo que empezó a caminar por esta calle principal. Yo no sé cuál es. Hay una iglesia grande al final. Texas Street. La calle Texas. And there was a big white cross up on a church. Y había una gran cruz blanca arriba de la iglesia. So the Lord told him to just keep walking. Dijo que el Señor le dijo, sigue caminando. He said, when he got there, they would say, well, here must be where it is. There's a lot of cars sitting around. Dijo, cuando él llegó allí, estaba, él dijo, bueno, aquí debe ser el lugar. Hay bastantes carros estacionados alrededor. And said, a bride and groom come walking out of the church. That's last night. There's a wedding. I've seen it come out. Y dijo, una novia y su novio venían saliendo de la iglesia. Eso fue anoche. Había una boda. Yo vi cuando salieron. The Lord said, now that's what it is. You're coming out of denominationalism to enter into the bride, to go with the groom. El Señor dijo, ahora eso es lo que es. Estás saliendo del denominacionalismo para formar parte de la novia, para ir con el novio. ¿Ven? ¿Ven? I was remarking to my wife, coming down the street, how the moon and a star hanging right above that cross as we moved up into it. Yo estaba diciéndole a mi esposa cuando veníamos por la calle, cómo la luna y la estrella estaban colgando exactamente arriba de esa cruz, conforme nos movíamos hacia ella. I guess I just look at little things like that. Maybe kind of complimentary to my belief in God and my ministry. Me supongo que me fijo en cosas pequeñas como esa, que son como complementarias a mi creencia en Dios y mi ministerio. I was thinking tonight in Tucson. It happens to be that Victor Leduc, he was this Frenchman. He's a genuine Frenchman. Estaba pensando esta noche en Tucson. Sucedió que Victor Leduc, él era aquel francés. Él es un verdadero francés. I believe I was telling you the other day that when I got through speaking, trying to separate denominationalism from real Christianity. Creo que les estaba diciendo a ustedes el otro día que cuando terminé de hablar, tratando de separar el denominacionalismo del cristianismo verdadero. A man was giving me
kind of a short talk about it from a famous denominational Pentecostal church. Y un hombre me estaba dando una como una pequeña plática acerca de eso, de una famosa iglesia denominacional pentecostal. And so Danny Henry, I think he's some movie star's cousin or something, and he was a Baptist. Y entonces Danny Henry, creo que él es primo de alguna estrella de cine o algo así, él era un bautista. And he ran down to the platform and just threw his arms around me and said, Brother Branham, I hope this don't sound sacrilegious. That could be the 23rd chapter of Revelation. Y él corrió hacia la plataforma y me abrazó y dijo, Hermano Branham, espero que esto no suene sacrílego, pero eso podría ser el capítulo 23 de Apocalipsis. And when he started to say something else, he started speaking in tongues. Y cuando él comenzó a decir algo más, empezó a hablar en lenguas. And this three French people, y esto, tres personas francesas, a French woman, big, heavy-set woman, dark-complected, from Louisiana. She may be sitting here tonight. Una mujer francesa de figura robusta, morena, de Luisiana, ella puede estar sentada aquí esta noche. Wrote it down on a piece of paper what he said. Escribió en un pedazo de papel lo que él dijo. Then Victor LeDuc, a minister, wrote down the same thing, and they were comparing notes. They're going to. Entonces Victor LeDuc, un ministro, escribió la misma cosa. Y ellos estaban comparando las notas, o iban a hacerlo. A light-headed man, kind of a blonde hair, standing way back, packed back as far as he could, come walking up, want to see those notes. Un hombre blanco, de cabello rubio, estando parado muy atrás, estaba muy atrás por causa de tanta gente, vino caminando queriendo ver esas notas. He was the interpreter of French at the UN. Él era el intérprete de francés de la ONU. And all three notes was the same. Y las tres notas eran iguales. And said this, y decía esto. Because thou hast chosen this harder way, you have chosen it by your own choosing. Por cuanto tú has escogido este arduo camino, tú lo has escogido, tú lo has tomado, lo has escogido por tu propia elección. Of course, we know that Moses had to make his choice. Por supuesto, nosotros sabemos que Moisés tuvo que escoger. Said, this is a precise and correct way because it's my way. Decía, este es el camino preciso y correcto porque es mi camino. And what a glorious decision you've made. Y qué decisión más gloriosa has hecho. Said, because of this, a large portion of heaven awaits you. Decía, por esto una gran porción del cielo te espera. And this in itself is that which will make and bring to pass the tremendous victory in the love divine. Y esto en sí mismo es aquello que hará y traerá a cumplimiento la tremenda victoria en el amor divino. All three was the same. Las tres eran iguales. Pensé que tenía eso en mi Biblia esta noche. Miré ahí, pero no la tengo, la copia original. Danny Henry don't know, like myself, he hardly knows good English. Let alone French. Danny Henry no sabe, así como yo, él difícilmente sabe bien el inglés, menos el francés. If you notice in there, it's like French language, they put the verb before the adverb. Si ustedes notan, está así como el lenguaje francés, ellos ponen el verbo antes que el adverbio. And the interpretation of all three was exactly alike. Y la interpretación de los tres fue exactamente la misma. Danny Henry, some time ago, Danny may be listening in tonight. Danny Henry hace tiempo hizo, Danny puede estar escuchando esta noche. Victor LeDuc, perhaps is because I understand he's in Tucson. Victor LeDuc quizás está porque tengo entendido que él está en Tucson. You people in Tucson at the church, the tabernacle, Tucson Tabernacle, where Brother Green's the pastor. Y ustedes que están en Tucson, en la iglesia, en el tabernáculo de Tucson, donde el hermano Green es el pastor. Brother Victor LeDuc, I understand, is in a tent meeting right at the foot of Park Avenue, where it runs out into Highway 80. Coming this way. Entiendo que el hermano Victor LeDuc está en una serie de servicios en una carpa al principio de la avenida Park, donde se une con la carretera 80, viniendo hacia acá. And if you're out there tomorrow night, next night, whenever, how long he'll be there, go to hear him. Y si ustedes están allá mañana en la noche y la siguiente noche, el tiempo que sea que esté allí, vayan a oírlo. Danny may be with him, and it could be that they're listening in from the tabernacle tonight. I don't know. Y puede ser que Danny esté con él, y puede ser que ellos estén escuchando desde el tabernáculo esta noche. Yo no sé. Danny went to Jerusalem right after that. It said he was laying there in the tomb on the board
rock board that Jesus laid on, a corpse, just before his resurrection. Danny fue a Jerusalén después de eso y dijo que él estaba recostado ahí sobre la losa en la tumba, la losa de piedra sobre la cual estuvo Jesús, siendo un cadáver antes de su resurrección. So all of a sudden, I come on his mind. Y dijo que de repente pensó en mí. He said he ran out, began crying. And he walked outside. Y dijo que salió corriendo y comenzó a llorar y caminó hacia afuera. And he was directed, he's a man that makes things out of rocks, tumbles rocks. Y él fue dirigido, él es un hombre que trabaja haciendo cosas de las rocas, es pulidor de piedras, quiero decir. Said he went to where they said the cross was drove down. Dice que fue a donde le dijeron que fue clavada la cruz. He just dropped off, knocked off a little piece of rock about like or each square or something, put it in his pocket, and was impressed to bring it home. Y él dejó caer, quebró un pequeño pedazo de roca, más o menos como, como de una pulgada cuadrada, o algo así, lo puso en su bolsillo, y fue movido a traerla a casa. When he did, something said to him, make Brother Branham a pair of cufflinks out of that. Cuando él lo hizo, algo le dijo, hazle un par de mancuernillas al hermano Branham. So he put it in the acid, and it changed the color from the regular limestone looking rock to a bloodstone rock. Así que él la puso en ácido y la piedra cambió de color, del color natural de una piedra caliza al color de una piedra restaña sangre. And he made the cufflinks. Y él hizo las mancuernillas. And when he gave them to me, he hadn't noticed it, but right through the middle of both cufflinks runs that straight narrow strip. Y cuando él me las dio, él no se había fijado, pero por el centro de ambas mancuernillas corre esa franja recta y angosta. I have them on tonight to pray for the sick. Las tengo puestas esta noche para orar por los enfermos. ¿Ven? Bloodstone color, like the dripping blood, with the straight narrow line right through. Un color restaña sangre, como la sangre derramada, con la línea recta y angosta a través de ellas. Just exactly what his prophecy said. The straight and narrow way, see, in the prophecy. I showed it to him. Exactamente como dijo su profecía, el camino recto y estrecho. ¿Ven? En la profecía, yo se la mostré a él. Danny, if you're listening in, you're Brother LeDuc, either one, tonight's going to be the old-fashioned night when we're to pray for the sick. Danny, si tú estás escuchando, tú o el hermano LeDuc, cualquiera de los dos, esta noche va a ser la noche a la antigua, cuando habremos de orar por los enfermos. I'm glad to walk this straight, narrow way, the way of the gospel, the way of the word, with our Lord Jesus Christ. Estoy contento de caminar este camino recto y estrecho, el camino del Evangelio, el camino de la palabra, con nuestro Señor Jesucristo. God bless you all. Now, you're so nice to talk to, I'll just talk a long time. And I'll have you here too long. Dios los bendiga a todos. Ahora, es tan grato hablarles a ustedes que hablaré un largo rato y los tendré aquí demasiado tiempo. Billy said there's between 300 and 400 people to be prayed for. Billy dijo que hay entre 300 o 400 personas por las cuales orar. So I'll just have to hurry up with our message as quick as possible and then pray for the sick. Así que tendré que darme prisa con nuestro mensaje tan rápido como sea posible, y luego orar por los enfermos. Now, to the people in Arizona, the next Saturday night, we're over at, never can think of the name of that town, Yuma, Arizona, at the banquet. Ahora, para la gente en Arizona, el próximo sábado en la noche, estaremos en, nunca me puedo acordar del nombre de ese pueblo, Yuma, Arizona, en el banquete. So then, in California, we follow right on in Sunday morning to Los Angeles and the places that's been predicted to be there. Así que entonces, en California, seguiremos de allí el domingo en la mañana para Los Ángeles y los lugares que se ha dicho que estaremos allí. Tonight, I want to take a text out of the scripture. En esta noche, quiero tomar un texto de las Escrituras. By the way, I was sitting in a cafeteria today, the Morrison's cafeteria, Brother Jack, his wife, I, my wife. A propósito, yo estaba en una cafetería hoy, la cafetería Morrison, el hermano Jack, su esposa, yo y mi esposa. We went over to Morrison's cafeteria to have a little time together. We hadn't been out. The women had never been together. Fuimos a la cafetería Morrison para pasar un rato juntos. No habíamos salido. Las mujeres nunca habían estado juntas. There was a young fellow walked up to me,
Un hombre joven caminó hacia mí. Su apellido es Green. Él es el padre del hermano Perry Green. Y él dijo, usted sabe, hermano Branham, usted estaba hablando acerca de un Johnny Pin la otra noche. Bobby pin. Eso es realmente un... ¿Qué es eso? Un bobby pin. He said, you were talking about a Johnny pin. He said, I got you a Johnny pin. He gave it to me. Él dijo, usted estaba hablando de un Johnny pin. Y dijo, le conseguí un Johnny pin. Me lo dio. Now that's a Johnny pin, ladies. That won't work in the hair. A Johnny pin. Ahora, eso es un Johnny pin, señoras. Eso no funciona en el cabello. Un Johnny pin. He said he'd been using it for years. To hold the pages of his Bible down. Dijo que él lo había estado usando por años para sujetar las páginas de su Biblia. So he said, I'll give you a genuine Johnny pin. Así que él dijo, le voy a dar un Johnny pin genuino. So Brother Green, if you're here somewhere or listening in, a Johnny pin's a dandy. Just holds it right. Así que hermano Green, si usted está aquí en algún lugar o está escuchando, ese Johnny pin es magnífico, sostiene muy bien. Now, we want to get into the scriptures right away, and I want you to turn with me now to Psalms 55. And then also Matthew 3. Ahora queremos entrar inmediatamente en las escrituras, y quiero que abran conmigo en el Salmo 55 y también en Mateo 3. And my subject tonight was Brother Ernie's topic. On the wings of a snow white dove. Y mi tema de esta noche es el tema del hermano Ernie, en las alas de una paloma blanca como la nieve. Now, I won't be able to strike all the notes and scriptures that I got here because I'll just kind of skip over a few of them and because I promised the message. Ahora, no podré llegar a todas las notas y escrituras que tengo aquí porque pasaré por alto algunas de ellas y porque prometí así el mensaje. The Lord willing for Yuma. Next Saturday night, I want to preach on the conditions for the rapture, if the Lord willing. Dios mediante, para el próximo sábado en la noche, en Yuma, quiero predicar sobre las condiciones para el rapto, si el Señor lo permite. And Psalms 53. I beg your pardon, Psalms 55. En el Salmo 53. Perdóneme, es el Salmo 55. Give ear. Pardon? 55. Give ear to my prayer, O God. Hide not thyself from my supplications. Escucha, perdón, 55, sí, Señor. Escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Attend unto me and hear me. I mourn in my complaint and make a noise. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo. Because of the voice of the enemy, because of the oppression of the wicked. A causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío. For they cast iniquity upon me, and in wrath they hate me. Porque sobre mí echaron iniquidad, y con furor me persiguen. My heart is sore pain within me, and the terror of death are fallen upon me. Mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Fearless and trembling comings are come upon me. The horror has overwhelmed me. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. And I said, oh, that I had wings like a dove. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? For then would I fly away and be at rest. Volaría yo y descansaría. Lo, then would I wander far off. And remain in the wilderness, Selah. Selah means amen. Ciertamente huiría lejos, moriría en el desierto, Selah. Selah significa amén. David, a lover of the wilderness, when he got distressed and the people wouldn't believe him, and the enemies that come upon him. David, siendo un amante de la soledad, cuando él estaba afligido y la gente ya no le creía, y sus enemigos venían sobre él. He said, if I had the wings of a dove, I would fly out into the wilderness and there remain. Él dijo, si yo tuviera las alas de una paloma,
Yo volaría hacia el desierto y ahí permanecería. How many times have I thought that same thing? ¿Cuántas veces he pensado yo la misma cosa? If I could take my rifle off the wall, my camp bag, go out in the wilderness and never return again. Si pudiera tomar mi rifle de la pared, mi maleta de campo, ir al desierto y nunca más regresar. I've asked the Lord if I can live to see the day I don't never want a funeral service. Le he pedido al Señor que si yo puedo vivir para ver ese día, yo no quiero un servicio fúnebre. I said if I can just go out in the woods somewhere, set old Blondie against a tree. Yo dije, si solo pudiera ir allá al bosque en algún lugar, recargar a Blondie contra un árbol. That's my rifle, excuse me. I said, I'll tell my wife. Ese es mi rifle, perdónenme. Yo dije eso tomando en cuenta que mi esposa está ahí sentada. You know that rifle brother here gave me years ago? I killed 55 head a game with it without missing a shot. Some of them 700-800 yards. Ustedes saben, ese rifle me lo dio un hermano aquí hace años. He matado 55 animales con él sin fallar un solo disparo. Algunos de ellos desde 700 a 800 yardas. I call it Blondie because my wife's a brunette. So she said I think more of the rifle will do her. Yo lo llamo Blondie porque mi esposa es trigueña y ella dice que pienso más en el rifle que en ella. But I'd like to set against the tree and say, Lord, let Joseph find it someday. Pero así que me gustaría recargarlo contra un árbol y decir, Señor, permite que Joseph lo encuentre algún día. Me gustaría tomar las alas de una paloma e irme volando. But just like one time up in the mountains, watching an eagle and seeing him fly away, you know my story of it. Pero así como en una ocasión cuando estaba allá arriba en las montañas observando a un águila y viéndola volar, ustedes saben mi historia de eso. I said, it's good to be here, Lord. Like Peter said, we could build three tabernacles. Dije, es bueno estar aquí, Señor. Como dijo Pedro, podríamos construir aquí tres tabernáculos. But down at the foot of the mountain, the sick and the afflicted are waiting. The lost and dying are waiting. Pero abajo, al pie de la montaña, los enfermos y los afligidos están esperando. Los perdidos y los moribundos están esperando. So let us do what we can while it's day, and someday there will be the wings of a white eagle will come down. He'll bear us away. Así que hagamos lo que podamos mientras sea de día. Y algún día habrá las alas de un águila blanca bajará. Él nos arrebatará. Now, in Matthew 3:16. I'd like to read 16 and 17. Ahora en Mateo 3:16 me gustaría leer el 16 y el 17. And Jesus, when he was baptized, went straightway up out of the water. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Lo, the heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove and lighting upon him. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. And lo, a voice from heaven saying, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. In other words, in whom I'm pleased to dwell in. En otras palabras, en quien me place habitar. Now we want to speak a few minutes on this bird. Ahora, deseamos hablar unos cuantos minutos sobre esta ave. A dove has always been one of my favorite birds. La paloma siempre ha sido una de mis aves preferidas. And thinking of a dove is really, and a pigeon is the same bird. Y pensando en una paloma es realmente, y un pichón son la misma ave. A pigeon is a domestic dove. They're both the same family. Un pichón es una paloma domesticada. Ambas son de la misma familia. I've looked it up, and it is the same family, a pigeon and a dove. They're both of the same family. Lo he investigado y son de la misma familia. Un pichón y una paloma, ambos son de la misma familia. The habits of these birds are outstanding. Las costumbres de estas aves son sobresalientes. I preached here some few years ago in a tent meeting out here with Brother Moore on the lamb and the dove. Prediqué hace algunos años por acá en una carpa con el hermano Moore
acerca de el cordero y la paloma. I guess you all remember that. Me supongo que todos recuerdan eso. How the dove is the most cleanest bird that we have. And the lamb is the most meekest animal that we have. ¿Y cómo es que la paloma es la ave más limpia que tenemos y el cordero es el animal más manso que tenemos? They're both sacrificial bird and beast. Ambos son animales de sacrificio, ave y bestia. How beautiful it's typed here as Jesus being the lamb and God being the dove. Qué hermoso está tipificado aquí, Jesús siendo el cordero y Dios siendo la paloma. And the dove would not have settled on a wolf. His nature is not right. Y la paloma no hubiera reposado en un lobo, su naturaleza no es la correcta. He couldn't have settled on a dog. His nature is not right. No hubiera reposado en un perro, su naturaleza no es la correcta. It had to be on a lamb. Tenía que ser sobre un cordero. The two natures had to be the same. Las dos naturalezas tenían que ser iguales. That's the way we have to be. Our natures have to change from the roaring sinner to the meekness of a lamb. Y así es como debemos ser nosotros. Nuestras naturalezas tienen que cambiar de pecador rugiente a la mansedumbre de un cordero. And did you notice the dove led the lamb? ¿Y se fijaron ustedes que la paloma condujo al cordero? And notice the lamb forfeited everything he had to the dove. Y fíjense, el cordero sacrificó todo lo que tenía por la paloma. And look where the dove led him to crucifixion for the sins of us all. Y vean a dónde lo condujo la paloma, a la crucifixión por el pecado de todos nosotros. Now the dove, if God wanted to represent his son, he was represented by the most cleanest and meekest animal on the earth, our earthbound creature. Ahora, la paloma de Dios quiso que representara a su hijo, él fue representado por el animal más manso y limpio sobre la tierra, una criatura de la tierra. But when God represented himself in the heavens was by the meekest and most cleanest bird there is in the heavens, a dove. Pero cuando Dios se representó a sí mismo en los cielos, fue por el ave más mansa y más limpia que hay en los cielos, una paloma. Now, doves vary. There's many different variations of them. Ahora, las palomas varían. Hay muchas clases diferentes. Usually, our turtle dove is kind of a gray-looking bird. Usualmente, nuestras tórtolas son como de un color gris. And then there's a morning dove, and then there's the evening dove. Y también hay la paloma triste, y también la paloma del anochecer. There's also called the Sonora dove that we have at home. También está la que llamamos paloma de Sonora, que tenemos allá en casa. He's a little gray fella, a little bitty fella, with red stripes on his wings. Es una pequeña paloma gris, pequeña avecita con franjas rojas en sus alas. There's many different kinds of doves, and they vary in colors. Hay muchas diferentes clases de palomas, y varían de color. So is there the same thing in the pigeons. Y es la misma cosa con los pichones. Now, the dove is a very odd constructed dove. Ahora, la paloma es una paloma singularmente diseñada. Because his habits that he cannot eat anything that's unclean. He just couldn't do it because he's not built for it. Por su costumbre de no poder comer ninguna cosa inmunda, simplemente no puede hacerlo porque no está diseñada para hacerlo. Now, I've always talked about the dove being a symbol of God and the crow being a symbol of the hypocrite. Ahora, yo siempre me he referido a que la paloma es el símbolo de Dios y el cuervo es el símbolo de un hipócrita. A crow can sit on an old dead carcass and eat all day long and fly right out in the field and eat wheat with the dove. Un cuervo puede posarse sobre un cadáver y comer todo el día y volar directamente al campo y comer trigo con la paloma. But the dove can eat wheat, all right, but it can't eat the dead carcass. Pero la paloma puede comer trigo muy bien, pero no puede comer el cadáver. See, he just can't do it. He can't stomach it. Ven, no puede hacerlo, no puede digerirlo. And I wondered why he couldn't do it. Y yo me preguntaba, ¿por qué no puede hacerlo? They're both fowls, both birds, but why? It's the structure of them. Ambos son aves, ambos son pájaros, pero ¿por qué? Es por la estructura de ellas. That's the way it is with a genuine Christian. Y así es con el cristiano genuino. Just a denominational Christian can just take anything. Un cristiano denominacional puede tomar cualquier cosa. But a genuine born-again Christian cannot take the things of the world. He's
Pero un cristiano genuino nacido de nuevo no puede tomar las cosas del mundo. Él está diseñado diferente. I found out that the dove don't have any gall. Encontré que la paloma no tiene hiel. There's no gall in a dove because he has no need of it. La paloma no tiene hiel porque no tiene necesidad de ella. So that's the way it is with a Christian. He doesn't need any bitterness. See? Because he only can eat the food of God. Así que así es con un cristiano. Él no necesita amargura, ¿ven? Porque él solo puede comer el alimento de Dios. And it doesn't take bitterness to dissolve that. It takes love. So he to dissolve the food. Y no se requiere amargura para disolver eso. Se requiere amor, ¿ven? Así que él para disolver la comida. Bitterness always say, well, a difference with it, but love always receives it. The word of God. Amargura, dicen, bueno, ellos difieren con eso, pero el amor siempre la recibe, la palabra de Dios. Now, he has no gall, so therefore he could not, it's just against him to eat anything bad. Ahora ella no tiene hiel, por consiguiente ella no podría, es algo contrario a ella el comer algo malo. And if he would, it would kill him. Y si lo hiciera, la mataría. But there's no danger, he isn't going to eat it, because he has no appetite for it. Pero no hay peligro. No va a comerlo, porque no le apetece. That's why it's a real Christian. Y así también es con un cristiano verdadero. Did you know a real Christian doesn't have even any sin at all imputed to him? ¿Sabían ustedes que un cristiano verdadero no se le inculpa de ningún pecado? David said, "Blessed is the man who God will not impute sin to." David dijo, "Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado." When you're washed in the blood of the Lamb, not by make-believe, but really the blood of the Lamb. Cuando usted está lavado en la sangre del Cordero, no por algo manufacturado, sino realmente por la sangre del Cordero, God does not impute to you anything that's done. Because you're under the blood and he doesn't see it. Dios no lo acusa a usted de ninguna cosa que haya hecho, porque usted está bajo la sangre y él no ve eso. There's a blood sacrifice. Hay una sangre de sacrificio. The only thing he can see you in is the way he saw you before the foundation of the world when he put your name in the Lamb's Book of Life. La única manera en que él puede verlo a usted es de la manera en que él lo vio antes de la fundación del mundo, cuando él puso su nombre en el libro de la vida del Cordero. That's all he can look at because you are redeemed from everything that was ever done. Eso es todo lo que él puede ver, porque usted está redimido de toda cosa que se haya hecho. You're washed in the blood of the Lamb. Usted está lavado en la sangre del Cordero. Therefore, there's no gall in you. There's no unclean habit in you. Por lo tanto, no hay hiel en usted, no hay hábito inmundo en usted. Because that the blood of the Lamb has did this. Por cuanto la sangre del Cordero ha hecho esto. And God cannot impute sin to you that you've got a sin offering laying there waiting for you. Y Dios no puede inculparlo a usted de pecado al tener usted ahí una ofrenda por el pecado esperándolo. Well, you say that gives me plenty of room then, Brother Branham. I can do what I want to. I always do. Always. Bueno, dice usted, entonces eso me da bastante oportunidad, hermano Branham. Yo puedo hacer lo que yo quiera. Yo siempre lo hago. Siempre. But when a man can really see what Jesus done for him, and turn around and do something contrary to him, it shows he never received Christ. Pero cuando un hombre puede ver realmente lo que Jesús ha hecho por él, y se da la vuelta y hace algo contrario a él, entonces muestra que él nunca recibió a Cristo. I got a little wife sitting back there. She's 10 years younger than me and as gray as I am. Tengo una pequeña esposa sentada ahí atrás. Ella es 10 años menor que yo y está tan canosa como yo. La razón es porque ella se ha parado entre mí y el mundo de afuera. If I was going overseas, now, wouldn't this be some sort of a family to live in? Si yo estuviera saliendo para ultramar y yo, esta sería una manera terrible de vivir en una familia. Si yo reuniera a mi familia a mi alrededor y dijera, look here, Mrs. Branham, you want to realize that you're Miss William Branham. Thou shalt not have any other husbands while I'm gone. Mira, señora Branham, tú debes darte cuenta de que eres la señora de William Branham. Tú no deberás tener otros esposos mientras yo ando afuera. Don't you make eyes at any other man. And all these things, don't you flirt at all.
If you do, when I come back, I'm going to divorce you. No le hagas ojos a ningún otro hombre y todas esas cosas. No coquetees. Si lo haces, cuando yo regrese, me voy a divorciar de ti. She'd turn around and say, "Now, my good man, I want to tell you something also." Y ella se voltearía y me diría, "Ahora, mi buen esposo, yo también quiero decirte algo. Thou shalt not take out any other woman while you're gone." Tú no deberás sacar a ninguna mujer mientras estás ausente. Thou shalt not do this and that. If you do, just consider yourself divorced when you come home. Tú no deberás hacer esto y aquello. Si lo haces, considérate divorciado cuando regreses a casa. Now, wouldn't that be a loving family? Ahora, ¿no sería esa una familia adorable? ¿Ven? No. If I really love her, though I believe if I did make a mistake and slip and do something wrong, I believe she'd forgive me for it, because she loves me. No, si yo realmente la amara, aunque yo creo que si yo cometiera algún error y tropezara e hiciera algo equivocado, yo creo que ella me perdonaría, porque ella me ama. And if she did, I believe I'd forgive her for it, certainly, because I love her. Y si ella lo hiciera, yo creo que se lo perdonaría, ciertamente, porque la amo. But if I love her like that, as long as I love her like that, she has no worry. Pero si yo la amo así, por cuanto yo la amo así, ella no tiene por qué preocuparse. Though she would forgive me, I wouldn't hurt her for nothing. Aunque ella me perdonaría, yo no la lastimaría por nada. I feel the guiltiest guy in the world. Yo me sentiría el hombre más culpable del mundo. I couldn't wait for the minute I'd tell her about what I'd done. Because I love her. No podría esperar el momento de poder decirle lo que había hecho, porque la amo. Well, that's if I love her with filial love like that. How much greater would my agapo love be to Jesus Christ? Bueno, eso es si yo la amo así, con el amor filio, ¿cuánto más grande sería mi amor ágape por Jesucristo? Though I might smoke a cigarette, I never in my life, but though I would, he might forgive me for it. I believe he would. Aunque yo pudiera fumarme un cigarrillo, nunca lo he hecho en mi vida, pero aunque lo hiciera, él pudiera perdonarme por eso. Yo creo que él lo haría. Si me tomara un trago, nunca lo he hecho en mi vida, pero yo creo que él me perdonaría por eso. Y yo lo amo muchísimo. Dios me ayude. Yo no quiero hacer algo como eso. ¿Ven? Porque lo amo. That stuff is gone from me. Because when he changed me from a crow to a dove, it made a difference. Esas cosas no están en mí. Porque cuando él me cambió de un cuervo a una paloma, se efectuó un cambio. My appetite and things left me. Mi apetito y esas cosas me dejaron. Then sin is not imputed to me because I don't aim to do it. It's not in me to do it. Entonces no me es inculpado pecado porque no es mi objetivo el hacerlo. No está en mí el hacerlo. Now, another great thing about this dove is a strange bird. Ahora, otra gran cosa acerca de esta paloma es un pájaro extraño. Did you ever see all the birds? One of my favorite birds is a robin. ¿Han visto ustedes todos los pájaros? Uno de mis pájaros favoritos es el petirrojo. Now, you boys quit shooting my robins. See, I don't want you doing that. Ahora, ustedes muchachos, dejen de dispararles a mis petirrojos, ¿ven? Porque no quiero que hagan eso. My robin, you know how he got his red breast? Mi petirrojo, ¿saben cómo se le volvió rojo el pecho? You know, one day there was a man dying on the cross. Nobody would help him. Ustedes saben que un día estaba muriendo un hombre en la cruz. Nadie lo ayudaba. God had forsaken the man. And he was dying. Dios había abandonado a ese hombre y él se estaba muriendo. His hands had nails in them. His feet, his side are bleeding. Sus manos tenían clavos en ellas, sus pies y su costado sangrando. Crown on his head, thorns, blood running over his face. Una corona de espinas sobre su cabeza, sangre corriendo por su cara. And there's a little bird passed by, a little brown bird. Y había un pajarito pasando por ahí, un pajarito de color café. And he looked at that. It was the most pitiful sight he ever saw. Y él vio eso. Pensó que esa era la escena más lastimosa
que alguna vez haya visto. Y él sabía que apenas era un pajarito. Pero él vio esos grandes y crueles clavos romanos clavados en sus manos. Y voló y con su pequeño pico trató de sacarlos. Él se llenó todo el pecho de sangre. Desde entonces ha sido rojo. I want my breast shielded with his blood too. Defending him when I come to meet him. Yo quiero mi pecho protegido con su sangre también, defendiéndola cuando vaya a encontrarlo a él. I love a little robin. Amo al pequeño petirrojo. But you know, a little robin has to take a bath. But you know, a dove don't have to. Pero ustedes saben, un petirrojo tiene que bañarse, pero saben, una paloma no tiene que hacerlo. No. He's got some kind of oil on the inside of him that oils him and keeps him clean from the inside out. No, ella tiene una clase de aceite por dentro que la mantiene limpia desde adentro para afuera. You know that? The dove has. ¿Sabían ustedes eso? La paloma lo tiene. The dove oils himself. La paloma se limpia ella misma. Did you ever pick up one? Smell that odor on him? Pigeon or something? ¿Alguna vez han recogido algún pichón? O lo que sea, y olido ese olor en él. That's oil that's produced from the inside of him. Ese es el aceite que se produce adentro de él. His body makes up an oil gland that keeps his feathers always clean on the outside because it's clean from the inside out. Su cuerpo fabrica una glándula de aceite que mantiene sus plumas siempre limpias por fuera porque está limpio desde adentro para afuera. That's right. He's a marvelous little bird. Eso es verdad, es un pajarito maravilloso. Ahora yo sé que ustedes los pueden cazar aquí, creo, aquí en Luisiana. No hagan eso. Yo no lo podría hacer. Creo que si tuviera hambre, estaría bien, pero yo no podría apretar el gatillo contra uno si tuviera que hacerlo. Ay, la paloma tiene que ver tremendamente en nuestra familia. One day, when my grandmother, she come from up here in Kentucky, off the Cherokee reservations. Un día cuando mi abuela, ella es de Kentucky, de la reservación Cherokee. She was dying, a little woman, and ella estaba muriendo. Era una mujer pequeña y tenían, creo que ellos lo llamaban escrófula o algo así. Ella se estaba muriendo. And grandfather knelt down by the side of the bed while Mama, Aunt Bertie, Aunt Hallie, all of them knelt around the bed. Y mi abuelo se arrodilló al lado de la cama mientras mamá, mi tía Bertie, mi tía Hallie, todos ellos se arrodillaron alrededor de la cama. Uncle Charlie, little bitty four-year-old boy, the baby. Mama, the oldest, being about 12 years old. Mi tío Charlie, un chico de 4 años de edad, el más pequeño. Mamá, la mayor, tenía cerca de 12 años de edad. And she combed her black hair out on the bed. And she started singing. Y ella había peinado su cabello negro sobre la cama. Y ella comenzó a cantar. Rock of ages, cleft for me. Let me hide myself in thee. When she was dying. Roca de la eternidad, fuiste abierta para mí. Sé mi escondedero fiel. Cuando ella se estaba muriendo. Grandpa, at that time, wasn't a Christian. Mi abuelo no era cristiano en ese tiempo. I baptized him at 87 years old in the name of Jesus Christ at the foot of the river there where the angel of the Lord appeared. Lo bauticé cuando tenía 87 años de edad en el nombre del Señor Jesucristo. Al pie del río donde el ángel del Señor apareció. But while she was singing this song with her feeble little hands up in the air, a dove flew in the door. Pero mientras ella estaba cantando este canto con sus pequeñas manos débiles en el aire, una paloma voló por la puerta. Come around, sit down on the top of the bed, started cooing. God took her soul. Voló alrededor. Se posó en la cama, empezó a arrullar, Dios se llevó su alma. I went over to London, England with Brother Jack and with Brother Gordon Lindsay. Yo fui a Londres, Inglaterra con el hermano Jack y con el hermano Gordon Lindsay. And there'd been a woman by the name of Florence Nightingale
claims to be, I think, a great granddaughter or something of the late Florence Nightingale, that wrote me many letters. Y había una mujer llamada Florence Nightingale, creo que se dice ser la bisnieta o algo así de la fallecida Florence Nightingale, que me había escrito muchas cartas. She was down in South Africa, dying with a cancer. Ella estaba en Sudáfrica muriéndose de cáncer. She had a picture, you've seen it in the book. Y ella tenía una fotografía, ustedes la han visto en el libro. I've never seen a mortal like that in my life. Yo nunca he visto a una persona así en mi vida. Brother Jack, I believe, was with me that day. Creo que el hermano Jack estaba conmigo ese día. We went into a minister's house. At the rectory just behind the church where they had brought her. Fuimos a la casa de un ministro en la rectoría atrás de la iglesia a donde la habían traído. While we were yet out on the where the plane come down, they paged us. Mientras estábamos todavía afuera en el donde aterrizó el avión, nos llamaron. And she was in a ambulance there that had been flown up from down in South Africa, knowing that I was coming to England at that time. Y ella estaba allí en una ambulancia. La habían traído desde Sudáfrica, sabiendo que yo venía a Inglaterra en ese tiempo. El ministro la llevó a la rectoría, así que nosotros fuimos allá atrás para orar por ella. He visto bastante gente enferma, pero sus pequeños brazos no se miraban más de una pulgada de grueso. Her skull were laces together, you could see it. Uno podía ver donde su cráneo se entrelazaba. And she, her limbs, way up here, around her hips, wasn't over that, about 2 inches across, just the bone. Y ella, los miembros de su cuerpo aquí por sus caderas no pasaban de esto, como 2 pulgadas de grueso, nada más el puro hueso. And she couldn't raise her hands. She was too weak to raise her hands. Y ella no podía levantar sus manos, estaba demasiado débil para levantar sus manos. And she was trying to say something and I couldn't understand her. Y ella estaba tratando de decir algo y yo no le podía entender. And when I finally got to hear, I believe through a nurse. Y cuando finalmente conseguí oír, creo que a través de una enfermera. She said, Brother Branham, pray that God will let me die. She couldn't, didn't want to live. Ella dijo, hermano Branham, ore para que Dios me deje morir. Ella no podía, no quería vivir. And I noticed in tears just running off of the side of that bone on her face. Y yo noté, y estaban corriendo lágrimas por los huesos de su cara. Or she got enough moisture about her to cry, I don't know. Yo no sé de dónde tuvo suficiente humedad para llorar. For her veins was collapsed, and she was in a terrible condition. Porque sus venas estaban hundidas, y ella estaba en una condición terrible. Coming to pray for the sick, I couldn't pray for her to die. Habiendo venido a orar por los enfermos, no podía orar para que ella muriera. But she just looked like couldn't die, just lingering on. Pero parecía que ella no podía morir. Ella seguía agonizando. I knelt down with your pastor in the room to pray. Me arrodillé con su pastor para orar ahí en el cuarto. And when I knelt down to pray, a little dove flew up of the window. Began cooing. Y cuando me arrodillé para orar, una pequeña paloma voló junto a la ventana. Comenzó a arrullar. Cuando terminé de orar, pensé que era una paloma doméstica de algún lugar de por ahí. Foggy outside how England is, the British Isles there. Afuera había neblina, así es Inglaterra y las Islas Británicas. And this little dove quit cooing and flew away. Y esta pequeña paloma dejó de arrullar y voló. I walked over and laid hands upon her. Call the name of the Lord. Me acerqué y puse mis manos sobre ella e invoqué el nombre del Señor. And the woman is a great, big, strong, healthy woman today, on the wings of a dove. Y aquella mujer es ahora una mujer grande, fuerte y saludable, en las alas de una paloma. He keeps himself clean from the inside. A Christian does that too. He cleans from the inside. Él se mantiene limpio desde adentro. Un cristiano también hace lo mismo. Él se limpia desde adentro. That keeps the malice. You don't need any gall to digest anything because he doesn't eat it. See? Eso aleja la malicia. Él no necesita nada de hiel para digerir las cosas, porque él no come eso. ¿Ven? He's clean from the inside out. Él está limpio desde adentro. Now, we notice at this bird. Many things I've got written down here, but the clock keeps moving around. Ahora notamos que este pájaro, tengo muchas cosas escritas aquí, pero el reloj continúa moviéndose. This bird was also used in the Old Testament for sacrifice.
for an atonement and for cleansing. Esta ave también era usada en el Antiguo Testamento para el sacrificio, para expiación y purificación. Let's just refer here to one in Genesis 15:9. Let's think of this verse just for a moment. Veamos un caso aquí en Génesis 15:9. Pensemos en este versículo solo por un momento. Now, Abraham was asked God here, how would he do this? Ahora, Abraham estaba aquí, él le preguntó a Dios, ¿cómo haría él esto? And God is making his word back to Abraham. And he does it in a strange way. Y Dios le está dando su palabra a Abraham, y él lo hace de una manera extraña. Comenzando con el... Vamos a comenzar en el primer versículo. No me gusta apurar esto. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. See, Abraham was a prophet. So he saw visions. Ven, Abraham era un profeta, de modo que él veía visiones. Fear not, Abraham, I am thy shield and exceeding reward. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón, sobremanera grande. Jehovah Manasseh. Jehová Manasés. Ven. And Abraham said, Lord God, notice capital L, Lord God Elohim. Y respondió Abraham, respondió Señor Jehová, fíjense, S mayúscula, Señor Jehová Elohim, ven. Lord God, in the vision, what will thou give me seeing I go childless? Señor Jehová, en la visión, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? And the steward of my house is this Eliezer of Damascus. Y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer. And Abram said, behold, to me thou hast given no seed. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole. And lo, one born in my house is my heir. Y aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. And behold, the word of the Lord came to him saying, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, this shall not be thy heir. No te heredará este. They made him a promise, you know. Now, see, right then, Abraham would have failed, but the promise is unconditional, the covenant. Unconditional. Ya le había hecho una promesa a él. Ustedes saben. No, ven, ahí mismo Abraham hubiera fallado, pero la promesa es incondicional, el pacto, incondicional. But he that shall come forth out of thine own bowels shall be thine heir. Sino un hijo tuyo será el que te heredará. And he's 100 years old now. Y él ya tenía 100 años de edad. And he brought him forth abroad and said, look now towards the heavens. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos. And tell the stars if thou art able to number them. Y cuenta las estrellas, si las puedes contar. And he said unto him, so shall thy seed be. Y le dijo, así será tu descendencia. A man without a child and 100 years old. Un hombre sin una criatura y con 100 años de edad. And he believed in the Lord, and it was counted unto him for righteousness. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. And he said unto him, I am the Lord that brought thee out of Ur, out of the Chaldeans, to give thee the land to inherit. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. And he said unto him, lo, Lord, or Lord, whereby shall I know that I shall inherit it? Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Now listen to this. Ahora escuchen esto. And he said unto him, take me a heifer of 3 years old, and a she-goat of 3 years old. Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años. What's the three now? 3 years old. Fíjense en los tres ahora. 3 años de edad. And a ram of 3 years old. And a turtle dove and a young pigeon. Y un carnero de 3 años. Una tórtola también. Y un palomino. Both the same thing. Both the same thing. Ambos son la misma gente. La misma cosa. See, it was used in a sacrifice that he was foreshowing Jesus. Ven, fue usado en un sacrificio
que estaba tipificando a Jesús. El pacto fue hecho. Ustedes saben cómo Él los separó y los apartó, y cómo eso. O los tiempos antiguos, cuando ellos tomaban, hacían un convenio, ellos escribían el pacto y mataban un animal, separaban en medio, rompían el convenio en dos, una persona tomaba una parte, como solían hacerlo en las lavanderías de los chinos. El hombre chino no podía escribir inglés, así que él escribía allí y rompía un pedazo de papel y le daba a usted una parte. Y ustedes recuerdan cuando las lavanderías chinas solían hacer eso. Y usted, las dos partes tenían que cuadrar para conseguir su ropa. Ven, no lo podían engañar porque él tenía el otro talón. Usted quizás podría copiar su nombre, pero no podría romper nuevamente ese papel. ¿Ven? Así que él tenía que ser el mismo pedazo de papel. Así que así es como lo hacían en los días en el Oriente, hace tiempo, o hace bastante tiempo, en los tiempos del Este. Mataban un animal, separaban en medio, partían la piel de cabra, y uno tomaba una. Y cuando el convenio era confirmado, juntaban las piezas y ellas tenían que cuadrar exactamente. Now, what God is showing him here is this. On these sacrifices is speaking of Christ. Ahora, lo que Dios le está mostrando a él es esto. En estos sacrificios está hablando de Cristo. That how God took Jesus to the Calvary and tore him apart. De cómo Dios llevó a Jesús al Calvario y lo rasgó. And received the body up into heaven and sent the Spirit down upon us. Y recibió el cuerpo en el cielo y envió su Espíritu sobre nosotros. That the same Spirit was on him has to be on you. Para que el mismo Espíritu que estaba en él tiene que estar en usted. The dovetail with the body to be the bride at the end time. Para cuadrar con el cuerpo, para ser la novia en el tiempo del fin. ¿Ven? Correcto. ¿Ven? No será una denominación ahora. Será la palabra, lo que él era. ¿Ven? Pero así como esa palabra tiene que venir a la palabra, como las células en un ser humano. Ustedes saben cuando su cuerpo está siendo construido, no es una célula de humano, y luego una de perro, y otra de cerdo. Oh, no. No, it's all human cells. Oh, no, no. Todas son células humanas. That's why the body of Christ is all the word of God. Así es el cuerpo de Cristo, toda la palabra de Dios. Not just part of it, no solo una parte de ella. Some tradition added to it. Con alguna tradición agregada a ella. No, it's all the body of Christ. No, es todo el cuerpo de Cristo. Now, we find here that he used both a turtle dove and a young pigeon because they are the self same family. Ahora, encontramos aquí que él usó ambos, una tórtola y un palomino, porque ellas son de la misma familia. Ahora uno siempre, así que noten, solo me voy a referir a unas de estas escrituras. Leviticus 12 and the sixth verse. Levítico 12 y el versículo 6. We find here the order of a woman being purified. Encontramos aquí el orden para la purificación de una mujer. If the woman had a baby, she had to wait. Si la mujer tenía un bebé, ella tenía que esperar. If it was a boy, she had to wait for 33 days before she could enter the congregation with the doves for purification. Si era un niño, tenía que esperar 33 días para poder entrar en la congregación con las palomas para purificación. If she had a girl, she had to wait 96 days before she could enter the congregation. Si ella tenía una niña, tenía que esperar 96 días antes de que pudiera entrar en la congregación. Now we find here the sixth verse. Ahora encontramos aquí,
El versículo 6. And when the days of her purification are fulfilled for a son or for a daughter. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija. She shall bring a lamb of the first year for a burnt offering. And a young pigeon or a turtle dove for a sin offering. Traerá un cordero de un año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación. Unto the door of the tabernacle of the congregation unto the priest. A la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. See, she can't come in yet because her days isn't finished yet, but she can give this to the priest at the door for her offering. Ven, ella aún no podía entrar porque sus días no se habían cumplido todavía, pero ella podía dar esto al sacerdote en la puerta para su ofrenda. See, either a turtle dove or a young pigeon, they're both the same family. Ven, ya fuera tórtola o palomino, ellos son de la misma familia. Now it was used for atonements, and in the atonement for sin. Ahora una paloma se usaba para expiación y en la expiación por el pecado. Or leprosy, which is a type of sin, you brought two doves. O de lepra, la cual es un tipo del pecado, uno traía dos palomas. One's head was taken off, turned upside down and bled on the other one. Le quitaban la cabeza a una, la volteaban hacia abajo y sangraba sobre la otra. And then the other dove was set free. Y entonces a la otra la soltaban. And when the dove flew, he bathed the ground with his blood of his mate. Y cuando la paloma volaba, bañaba el suelo con la sangre de su compañera. And the blood cried out to God, holy, holy, holy is the Lord God. Y la sangre clamaba a Dios, santo, santo, santo es el Señor Dios. Can't you see the dying mate, Jesus Christ? ¿No pueden ver a Jesucristo, el compañero muerto? Was killed and sprinkled upon us. That we could go free, crying out, holy, holy, holy unto the Lord. Fue muerto y rociado sobre nosotros para que pudiéramos salir libres, clamando, santo, santo, santo es el Señor. What beautiful types! Wish I had some voice. Qué hermosos tipos. Deseara tener más voz. Now, type, the great Holy Spirit, as we just read in Revelation 3:16. Ahora, tipifiquemos al gran Espíritu Santo, tal como leímos en Apocalipsis 3:16. Used of God for signs, this dove was. Esta paloma era usada por Dios como señal. Noah was given a sign, as the brother just sang about it. A Noé se le dio una señal, así como el hermano nos acaba de cantar acerca de eso. God was displeased. And there was nothing going to stay his wrath. Dios se disgustó y no había nada que pudiera detener su ira. For he said, the day you eat thereof, that day you die. Porque él dijo, el día que de él comiereis, ese día morirás. Noah had found grace with God and had built an ark according to the constructions, the instructions rather that he had given him. Y Noé había hallado gracia ante Dios y había construido un arca de acuerdo a las construcciones, a las instrucciones más bien, que Dios le había dado. And he had been floated up. Y él flotó por encima. I can imagine is what happened in them days when they said, puedo imaginarme lo que pasó en aquellos días cuando ellos decían, this old man up on the hill, an old fanatic, building an ark, saying it's going to rain, it never has rained. Este viejo loco allá en la colina, un viejo fanático, construyendo un arca diciendo, va a llover, pero nunca ha llovido. Noah said it's going to rain anyhow. Pero Noé dijo, va a llover de todos modos. Y yo sé que el día que él entró, creo que no puedo pensar qué día era, creo que fue el 17 de mayo. Noah entered into the ark and God shut the door. Noé entró en el arca y Dios cerró la puerta. And the clouds began to come, the rains began to fall. Y las nubes comenzaron a venir y la lluvia comenzó a caer. The sewers began to fill up. The fountains of the deep broke up. Los drenajes comenzaron a llenarse, las fuentes del abismo se rompieron. The springs all belched up their water. Todos los manantiales vomitaron sus aguas. Finally, people got into the houses, climbed up. Finalmente la gente entró a las casas, se subieron arriba. The old ark sat right there just the same. El arca estaba parada ahí, exactamente igual. After a while, when enough
Después de un tiempo, cuando había suficiente a su alrededor, comenzó a elevarse más y más alto. La gente tocó a las puertas y gritaba y lloraba, pero de nada a nada le sirvió. Noah could not open the door. Noé no podía abrir la puerta. God closed it. God's the only one can open it. Dios la cerró. Dios es el único que puede abrirla. So is it at our ark, Jesus Christ. Así es con nuestra arca, Jesucristo. God opened the door for us on Calvary. Dios abrió la puerta para nosotros en el Calvario. He'll close it. Just as sure as he opened it. Él la cerrará tan cierto como Él la abrió. And it floated. Long, long, maybe a miles deep over the top of the earth. Y flotó y siguió quizás a una milla de profundidad sobre el nivel de la tierra. When this earth was tumbling out from the way from its regular orbit. Cuando esta tierra estaba desviándose de su camino, de su órbita normal. And around it went. E iba girando y girando. And chunks and trees and above the mountains and so forth. Pitching for 40 days and nights. Y troncos y árboles y sobre las montañas y demás, meciéndose por 40 días y 40 noches. And when the winds begin to cease, y cuando los vientos comenzaron a cesar, God's wrath is horrible. La ira de Dios es horrible. His love is pure and divine. And his wrath is just as divine as his love is. Su amor es puro y divino, y su ira es así de divina. Así de divina como es su amor. Because he must pass judgment because he is a judge. Porque él tiene que hacer juicio porque él es un juez. He's a lawgiver, and law without penalty is not law. Él es un dador de la ley, y ley sin castigo no es ley. So there must be a penalty to law. Así que debe de haber un castigo para hacer la ley. You transgress God's laws. That's when you pay the penalty. Y cuando usted traspasa las leyes de Dios, entonces cuando usted paga el castigo. Now we notice that after Noah floating up there, no doubt seasick from all that roaring and popping. Ahora notamos que después de que Noé estuvo flotando ahí arriba, sin duda mareado por todo el rugir y tronar. The wrath of God mashing and crushing and screams and so forth. Y la ira de Dios triturando y aplastando. Y gritos y demás. Then it began to quiet down. Nothing happened. Days passed. Nothing happened. Y luego comenzó a calmarse. No pasaba nada. Los días pasaron y nada pasaba. Perhaps the food supply for the animals and so forth running low. Nothing happened. Quizás la provisión de comida para los animales y demás estaba acabándose. Nada pasaba. So he thought, wonder. I can't see out. Así que él pensó, me pregunto, no puedo ver hacia afuera. The ark was so constructed, when you were once in it, there was only one window in it, and it was right in the top. El arca estaba construida de tal manera que una vez dentro de ella, había solamente una ventana en ella y estaba en la parte superior. You couldn't look sideways. You couldn't look no way but straight up. Uno no podía ver a los lados, no se podía mirar sino solo directamente hacia arriba. That's the way the ark Jesus Christ is. Y así es el arca Jesucristo. You can't look at the next fellow, you can't look at nothing but Christ. When you're in the ark. Usted no puede mirar a su compañero de al lado, usted no puede mirar nada sino a Cristo cuando usted está en el arca. Because there's only one door and he is that door we talked about this morning. Porque solo hay una puerta. Y Él es esa puerta de la cual hablamos esta mañana. Uno tiene que continuar mirando hacia arriba. Porque el que pone su mano en el arado y se voltea para ver hacia atrás no es digno de arar. Now, as in this ark, and he could see light, perhaps sunlight, but he wondered where he was. Ahora, así como en esta arca, y él podía ver la luz y quizás rayos del sol, pero él se preguntaba dónde estaba. The ark was still floating. He could hear the waves against the sides. El arca aún estaba flotando. Él podía oír las olas que pegaban contra los lados. But he knew that there had been many days. Surely the water was receding by that time. Pero él sabía que había sido muchos días. Seguramente el agua estaba bajando para ese tiempo. So he went and got an untrusted bird, Treacherous. And he tried him. And he sent him out. Así que él fue y consiguió un pájaro, uno no digno de confianza, traicionero,
y lo probó a él y lo soltó. Este era un cuervo y ese cuervo nunca regresó. Because he found pleasure out there, outside the ark of God. Porque encontró placer allá afuera, fuera del arca de Dios. He flew from one old dead body to another. Él voló de un cadáver a otro. Eating the carcasses and the carrion that was floating on the water. Comiendo de cada cadáver y carroña que estaba flotando en el agua. And he was perfectly satisfied. Y él estaba perfectamente satisfecho. So after several days, he tried again. Así que después de algunos días, él probó otra vez. For he knew he didn't want to step out in the wrath of God. Pues él sabía. Él no quería dar un paso afuera y estar en la ira de Dios. So he turned a dove loose. Así que él soltó a una paloma. And this dove was of a different nature than the... Y esta paloma era de diferente naturaleza que el... It was not a vulture. Neither is it a scavenger. It can only eat the clean, pure things. No era un buitre. Tampoco era uno que se alimentaba de carroña. Solo podía comer cosas limpias y puras. And it was so satisfied because it couldn't find nothing else to put the soles of his feet on, it returned back to the ark. Y estaba tan satisfecha porque no podía encontrar dónde poner la planta de sus pies, por eso regresó al arca. Noah said, well, the flood's still on. Y Noé dijo, bueno, todavía continúa el diluvio. Then he waited several other days. And he sent out again. Entonces él esperó algunos días más y la envió nuevamente. Like his prayer, oh God, has your wrath been appeased? Así fue su oración. Oh Dios, ¿has sido apaciguada tu ira? Is your wrath over, Lord? Is it all done? ¿Se ha pasado tu ira, Señor? ¿Está todo consumado? And he said, now if I send her out this time, she may stay out there if the floods are down. She may stay. Y él dijo, ahora si la suelto esta vez, puede ser que se quede. Si es que las aguas han bajado, ella se pudiera quedar. But he sent her out by prayer. And then when she went out there, directed by God. Pero él la envió afuera con una oración. Y entonces cuando ella salió, siendo dirigida por Dios, she picked off a holly leaf off of a tree and flew back and pecked on the window again. Ella recogió una hoja de olivo de un árbol y voló de regreso y picoteó en la ventana otra vez. God used a dove for a sign. Dios usó una paloma como señal. She came back saying that the flood is over. Ella regresó diciendo que la inundación ha pasado. And then God opened the door and they went out. That's Genesis 8:8. Y entonces Dios abrió la puerta y ellos salieron. Eso está en Génesis 8:8. Also used in Matthew 3:16 again when God's wrath was on the earth. También fue usada en Mateo 3:16 cuando nuevamente la ira de Dios estaba en la tierra. And there was no way. Darkest of night. Midnight. Y no había manera. La negrura de la noche. La medianoche. The churches, they got things in such a twist till there was no way to get out of it. Las iglesias tenían las cosas tan enredadas al grado que no había ninguna salida. And there was false teachers. All kinds of things coming up. Y habían falsos maestros. Y toda clase de cosas surgían. All kinds of professions coming up. Toda clase de profesiones surgían. But God used a dove again. It pleased him. Pero nuevamente Dios usó una paloma. Le plació a él. His son Jesus had pleased him so well that he identified him. Su hijo Jesús lo había agradado tanto que él lo identificó. Now they couldn't believe it, this baby that was born down there in that stable, in a manger of hay, before his father and mother, supposedly to be, was married. Ahora, ellos no podían creer que este niño nacido allá en ese establo, en ese pesebre de paja, antes de que su supuesto padre y madre se casaran. They couldn't imagine God using anything like that. No podían imaginarse a Dios usando algo como eso. So he had to be identified to the world. Así que él tuvo que ser identificado ante el mundo. That day down on the river, when he walked down to prove himself God's masterpiece that I talked about this morning. Y ese día allá en el río,
cuando llegó allí para probar que él era la obra maestra de Dios, de lo cual hablé esta mañana. When he was obedient to walk into the water, cuando él fue obediente para entrar al agua. Now, if you notice there, there's a great lesson. Ahora, si se fijan, ahí hay una gran lección. John was the greatest man on earth at the time. Juan era el hombre más grande en la tierra en ese tiempo. Jesús dijo, nunca hubo un hombre tan grande como él nacido de mujer hasta ese tiempo. And he was a prophet. You believe that? Y él era un profeta. ¿Creen ustedes eso? Now remember, if the word of God will come to anything in the land, it'll be a prophet. Ahora recuerden, si la palabra de Dios viene a alguna cosa en la tierra, será a un profeta. That's always God's way. Esa es siempre la manera de Dios. Do you believe that Jesus was the Word? Manifested in flesh. ¿Creen ustedes que Jesús fue la palabra manifestada en carne? So there's only one way he can come to be introduced. Así que solo hay una manera en que él puede venir para ser presentado. Not by the priest. No por los sacerdotes. He didn't go up and say, Caiaphas, will you introduce me? Él no fue a decir, Caifás, ¿me vas a presentar? Si él lo hubiera hecho, hubiera cometido el mismo error que David cometió en nuestra lección del otro día. ¿Ven? Si él hubiese ido a la iglesia y hubiera dicho, ¿me van a presentar? Just notice when he was born, even. When he was born in the shadow of the church. Noten aún cuando él nació. Cuando él nació, nació en la sombra de la iglesia. And they was probably ringing the bells and everything. Y probablemente ellos estaban sonando las campanas y todas esas cosas. But it was shepherds that recognized him. And magi's. See? Pero fueron pastores y magos quienes lo reconocieron. ¿Ven? And here he is now, on the, ready for his ministry. Y aquí está ahora, en, listo para su ministerio. And if he is the Word, according to God's great plan, the word can only. Y si él es la palabra, de acuerdo al gran plan de Dios, la palabra solamente puede. The Lord God does nothing until he first reveals it to his servants, the prophets. No hará nada el Señor Dios sin que primero se lo revele a sus siervos, los profetas. That's always his pattern. Has to be. Ese siempre es su patrón. Tiene que ser. The seals were open when anything else. Cuando los sellos fueron abiertos o cuando cualquier otra cosa. Any major event taking place in the earth, God reveals it to his prophets. Cualquier evento importante que acontezca en la tierra, Dios se lo revela a sus profetas. And John was the prophet, for he was prophesying he'd come. Y Juan era el profeta porque él estaba profetizando. Él vendrá. Then down off the side of the hill one day, when a discussion was going on, a bunch of priests standing around. Entonces un día, a un lado de una colina, cuando estaban en una discusión, un grupo de sacerdotes parados alrededor. And they said, you mean to tell me that you call yourself a prophet? You stand over there in that mud. Decían ellos, ¿nos quieres decir que te dices profeta y estás parado ahí en ese lodo? Not in a church because you wouldn't have him. No en una iglesia porque ellos no lo quisieron recibir. Stand over that mud and tell me that the hour is coming when the great Jehovah who ordained these sacrifices. Te paras ahí en ese lodo y nos dices que la hora vendrá cuando el gran Jehová que ordenó estos sacrificios. When great Jehovah who built this temple, who came into it as a pillar of fire. Cuando el gran Jehová que construyó este templo, que entró en él como una columna de fuego. The day will come when that daily sacrifice will be taken away. Vendrá el día cuando ese sacrificio diario será quitado. He said, there will come a man. And he's among you now, somewhere out there. Él dijo, vendrá un hombre. Y ahora mismo él está entre ustedes en alguna parte. And he will take away the sin. Y él quitará el pecado. The priest was disgusted with him. Los sacerdotes se disgustaron con él. John looked up. Juan alzó la vista. Now, what is he? The prophet. Ahora, ¿qué es él? El profeta. And here is the word. Here comes the word coming right straight to the prophet. Right to the water. Y aquí está la palabra, y aquí viene la palabra llegando directamente al profeta, directamente al agua. John said, behold the Lamb of God that takes away the sin of the world. Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. There he is.
That's him. Ahí está, él es. Jesus never spoke a word. Walked right out into the water. Jesús nunca dijo una palabra, entró directamente al agua. And I can see there standing in that water. Think of a drama. Y puedo ver ahí, parados en el agua, imagínense un drama. Two of the greatest that ever struck the earth. Dos de los más grandes que han estado en la tierra. God, the word and his prophet. Dios, la palabra y su profeta. Notice, the word come to the prophet in this dispensation of grace in the water. Fíjense, la palabra vino al profeta en esta dispensación de gracia en el agua. I thought you'd catch it. Pensé que lo captarían. In the water. En el agua. The first revelation of the word was in the water. La primera revelación de la palabra fue en el agua. I see where the bride started the evening light message. In the water. Ahora ven ustedes dónde comenzó la novia, el mensaje del atardecer, en el agua. The word, true word, not mixed up with creeds, but come to the prophet in the water. By the water. La palabra verdadera, no mezclada con credos, sino que vino al profeta en el agua, por el agua. Notice, could you imagine the eyes of the word and the eyes of the prophet meeting in the water? Fíjense, ¿se pueden ustedes imaginar los ojos de la palabra haciendo contacto con los ojos del profeta en el agua? Oh. That's too much for me. Oh, eso es demasiado para mí. There stood the prophet. There stood the word. Looking in each other's eyes. Ahí estaba el profeta. Acá estaba la palabra, mirándose el uno al otro a los ojos. And the prophet said, I have need to be baptized of thee. Why comest thou unto me? Y dijo el profeta, yo necesito ser bautizado por ti. ¿Por qué vienes tú a mí? And the word said, it has to be true. Y la palabra dijo, tiene que ser verdad. Now let me give a drama here. Ahora déjenme hacer un drama. John, you're a prophet. You know the word. Juan, tú eres un profeta. Tú conoces la palabra. See? You recognize me. You know who I am. Ven, tú me reconoces. Tú sabes quién soy yo. I have need to be baptized with thee, John said. Tengo necesidad de ser bautizado por ti, dijo Juan. Jesus said, suffer that to be so. That's exactly right. You do have need to be baptized in me. Jesús dijo, deja que así sea. Eso es correcto. Tú tienes necesidad de ser bautizado por mí. But remember, John, being a prophet, pero recuerda, Juan, siendo tú un profeta, it is behooving to us, or becoming to us, as the word and the prophet, that we fulfill every word. Nos corresponde a nosotros, o nos conviene, como la palabra y el profeta, que cumplamos toda palabra. Well, John, here's the revelation now. Porque Juan, ahora aquí está la revelación. John, you know who I am. I am the sacrifice. Juan, tú sabes quién soy. Yo soy el sacrificio. And according to the word of God, the sacrifice had to be washed before it was presented. Y de acuerdo a la palabra de Dios, el sacrificio tenía que ser lavado antes de que fuera a ser presentado como sacrificio. ¿Es cierto eso? The word, the lamb was washed and then presented for sacrifice. La palabra, el cordero era lavado y luego presentado como sacrificio. And I am that lamb. Y yo soy ese cordero. And I must be washed before I can be presented to the world for a sacrifice. Y debo ser lavado antes de que yo pueda ser presentado al mundo como sacrificio. Suffer it to be so, John, for thus it is becoming to us as the word and the prophet together. Deja que así sea, Juan, porque esto nos conviene a nosotros, como la palabra y el profeta juntos. Well, there can't be a mistake. Bueno, ahí no puede haber ningún error. Now, every one of these things, I see. If it wasn't that very setup, ahora, cada una de estas cosas, ahora vean, si no hubiera sido así el cuadro, Juan hubiera sido como cualquiera de nosotros, así que dicen, sí, yo sé quién eres tú, Señor. Well, he said, wait a minute, I'm the word. Bueno, dijo él, espera un momento, yo soy la palabra. Man shall not live by bread alone, but by every word. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Eve left off one. Eva erró en una sola. But you gotta take every word. Pero tú tienes que tomar toda palabra. And I am that sacrifice
and I must be washed before I'm presented. Yo soy ese sacrificio y tengo que ser lavado antes de ser presentado. But what you said, John, is true. Pero lo que tú dices, Juan, es cierto. John, being a prophet, knowing the word had to be fulfilled, he suffered that in baptizing. Juan, siendo un profeta, sabiendo que la palabra tenía que ser cumplida, aceptó eso y lo bautizó. And when he was raised up out of the water, there come the message from heaven. On the wings of a dove. Y cuando fue levantado del agua, vino bajando un mensaje del cielo en las alas de una paloma. This is my beloved son. Este es mi hijo amado. He sent the redemption message of grace on the wings of a dove, come flying down out of the heavens. Él envió el mensaje redentivo de gracia en las alas de una paloma que vino volando del cielo. Peace on earth, goodwill toward man. Paz en la tierra, buena voluntad para con los hombres. The sacrifice is ready right then. Entonces el sacrificio estaba listo. Been raised, fed. His ministry was ready. Había sido criado, alimentado, su ministerio estaba listo. A word that would redeem the whole world. Una palabra que habría de redimir al mundo entero. It's over. Consumado es. The dove is used in the Bible as a symbol of peace, and also it's used by nations as a symbol of peace. La paloma es usada en la Biblia como un símbolo de paz y también es usada por las naciones como un símbolo de paz. We have nations. Our nation is represented by an eagle. Tenemos naciones. Nuestra nación es representada por un águila. And there's other birds of other nations. Y hay otros pájaros en otras naciones. Rome has an eagle. Germany has an eagle. Roma tiene un águila. Alemania tiene un águila. Many of them great birds of the sky. Muchos de ellos, grandes aves del cielo. But in all of them, the dove symbolizes peace. In all nations, it's a universal thing. Pero de todos ellos, la paloma simboliza paz en todas las naciones. Es algo universal. Just like Brother Green said one night, Brother Perry Green. Así como dijo el hermano Green una noche, el hermano Perry Green. Said the symbol of surrender is raise your hands. Dijo el símbolo de rendimiento es levantar su mano. Any nation, raise up your hands, it's surrender. En cualquier nación, usted levanta su mano, se rinde. He said, when you sing, raise up your hands, you surrender all. Él dijo, cuando canten, levanten sus manos. Ustedes así, ríndanlo todo. And the dove is a symbol of peace in every nation. Y la paloma es el símbolo de paz en toda nación. Why is it done? ¿Por qué es así? Because of its gentleness. And because of its innocence. That's the reason it symbolizes peace. Por causa de su mansedumbre y por su inocencia, por eso es que simboliza la paz. Another thing about the dove, it is a home-loving bird. Otra cosa acerca de la paloma es que es un ave que ama el hogar. It loves to stay home. Ama quedarse en casa. And another thing it is, it's always loyal to its mate. Y otra cosa, siempre es fiel a su compañero. The dove, male and female, never leave one another. La paloma, hembra o macho, nunca se dejan el uno al otro. That female finds her mate in mating season. Esa hembra encuentra a su compañero en la época de celo. See? That's complementary to God's great creation. ¿Ven? Eso es complementario a la gran creación de Dios. That's the reason he made Eve a byproduct, see? Por eso es que hizo a Eva como un subproducto. ¿Ven? If she'd been made like other females, when the time come for her mating time, she'd have found her mate. But she could any time, see? Si ella hubiera sido hecha como otras hembras, cuando llegara el tiempo del apareamiento, ella hubiera encontrado a su compañero. Pero ella podía a cualquier hora. ¿Ven? That's right. That's what it is. We won't go into that because of God's own marriage and divorce and so forth. And how it... Y así es. Eso es lo que es. Solo no queremos entrar en eso porque lo tengo en casamiento y divorcio y demás. Y cómo es que... But yet she's honorable and brought that virtue and you know how I preached on to the night. All right, notice. She's got a great responsibility. Sin embargo, ella es honorable y trajo esa virtud. Y ustedes saben cómo lo prediqué la otra noche. Muy bien, noten que ella tiene una gran responsabilidad. But the dove is always loyal to his mate. Pero la paloma siempre es fiel a su compañera. Always. Never leaves her. Siempre. Nunca la deja. And may I stop here
just for a minute to say this. Y permítanme detenerme aquí por un momento para decir esto. A true bride, female dove, is loyal to her mate too. Una verdadera novia, una paloma femenina, es fiel a su compañero también. It won't inject any dogmas, any denominational doctrines, anything of the world. No introducirá ningún dogma, ninguna doctrina denominacional, ninguna cosa del mundo. It'll stay loyal to its mate, the word. Always loyal. Permanecerá fiel a su compañero, la palabra. Siempre fiel. And by this home-loving conduct, by the conduct of its home-loving, y por esta conducta de que ama estar en casa, por esta conducta de amor por el hogar, it has been successfully used for a carrier pigeon. Ha sido usada como paloma mensajera con mucho éxito. Because it loves home, porque ama el hogar, you turn it loose anywhere, it'll always go back home. It'll go back home. Usted puede soltarla en cualquier lugar y siempre regresará al hogar, regresará a casa. We'd like to stress on that a little while. You Christians understand what I mean? Nos gustaría enfatizar eso un poco, y ustedes cristianos entenderán lo que quiero decirles. It always finds its way back home, so therefore it's been used for carrier pigeons. Siempre encuentra una manera de regresar a casa, por lo tanto ha sido usada como una paloma mensajera. It's used in time of war, used to be. They still use them. Carrier pigeons to carry a message. Ha sido usada en tiempo de guerra, solía ser usada, todavía las usan como palomas mensajeras para llevar un mensaje. So you see, then that makes the dove, both by God and man, a messenger. Así que vemos entonces que eso hace a la paloma una mensajera, tanto por Dios y el hombre. A dove is a messenger. La paloma es una mensajera. It was a messenger to Noah, to tell Noah that there's peace again. Fue una mensajera para Noé, para decirle a Noé que nuevamente hay paz. It was used by God to vindicate that this was his son. Fue usada por Dios para vindicar que este era su hijo. The sacrifice to bring peace upon the earth and goodwill to man. El sacrificio para traer paz a la tierra y buena voluntad a los hombres. It was used as a messenger. Fue usada como mensajera. Right here I have a little story in my mind I read one time out of a book. Ahora mismo tengo una pequeña historia en mi mente que leí una vez en un libro. Now, I don't want to say this is sure. It may be in the decline of the First World War. Ahora, no quiero decir que esto es seguro. Es posible que esté en el declive de la Primera Guerra Mundial. I'm not positive of that now. If you miss seeing it, then I'm wrong. No estoy muy seguro de eso. Si usted no lo encuentra, entonces es que estoy equivocado. I either read the book's been many years ago. O lo leí en un libro hace muchos años. But it was certainly a really dramatic thing that happened. Pero fue ciertamente una cosa dramática la que pasó. The American soldiers was pinned down by German machine gun fire. And they were in kind of a pit. Los soldados americanos estaban acorralados por el fuego de las ametralladoras alemanas, y ellos estaban como en una zanja. You soldiers, I guess, understand how they were on a reconnaissance somewhere. Ustedes, los soldados, me supongo, entienden cómo andaban explorando en alguna parte. And they was pinned down. And they had just a little bit of ammunition left. Y estaban acorralados, y les quedaba apenas un poco de municiones. And the Germans was moving in. Great units moving in everywhere. Y los alemanes estaban acercando, grandes unidades acercándose por todos lados. And they know that unless they get some reinforcement, some help, that they would soon all die. Y ellos sabían que a menos que consiguieran algunos refuerzos, alguna ayuda, ellos morirían. They had to. The Germans coming right down off the mountains, looking right down their neck, going right into them like that. No había salida. Los alemanes venían descendiendo de la colina, mirándolos directamente, avanzando directamente hacia ellos. And one of them happened to remember that he had a little mascot, a little pigeon. Y uno de ellos se acordó que tenía una pequeña mascota, un pequeño pichón. So he knew that this pigeon, if it could get out of there, would carry the message to the main headquarters,
to where they'd been stationed. Así que él sabía que si este pichón podía salir de ahí, él llevaría el mensaje al cuartel general, a donde ellos habían estado acampados. And so they sat down and wrote on a note. Así que se sentaron y escribieron en una nota. We are pinned down in a certain position, at a certain area. Estamos acorralados en cierta posición, en cierta área. We're out of ammunition. In a few hours, we'll have to surrender or either we'll be massacred. Estamos escasos de municiones. En pocas horas nos tendremos que rendir o de otra manera seremos eliminados. And they pinned this or tied it on the foot of this little dove and turned him loose. Y ellos pusieron esto, amarraron esta nota en la pata de la paloma y la soltaron. Now he's a home-loving bird. So he, what does he do? He takes back home for his find his mate. Ahora, él es un ave que ama el hogar, así que él, ¿qué es lo que hace? Tomó vuelo a casa para su encontrar, para hallar a su compañera. She was worried about him. He'd have to come back home. Ella estaba preocupada por él. Él tenía que regresar a casa. And as he went up, the Germans seen what had happened. Y cuando iba subiendo, los alemanes vieron lo que había sucedido. So the thing they done, they started shooting at the dove. Así que lo que hicieron fue empezaron a dispararle a la paloma. And one of them hit him with a 30 caliber machine gun or bullet. It broke his leg. Y uno de ellos le pegó con una bala de una ametralladora calibre .30. Que le rompió su pata. Another tore a big hunk out of his back. Otra le despedazó gran parte de su espalda. His chest was bruised all the way across. Su pecho estaba todo herido. One of his wings is crippled, the end shot off of it. And he flew sideways. Una de sus alas estaba lastimada. Le habían volado la punta y volaba ladeada. But he kept climbing. Finally, he made it. Pero seguía subiendo y finalmente logró llegar. Crippled, wounded, broken, bruised, but he fell in the camp with the message. Inválida, herida, destrozada, maltratada, pero cayó en el campo con el mensaje. That was a great dove. Esa fue una gran paloma. But oh, brother, Isaiah 53 tells us of one. Pero oh hermano, Isaías 53 nos cuenta de uno. Came down from home. And all that was good. De uno que vino del hogar y de todo lo que era bueno. And he was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquity. The chastisement of our peace is upon him, and with his stripes we were healed. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Sickness, superstition, and devils had us pinned down. Enfermedad, superstición, y diablos nos tenían aprisionados. There was no way out. No había manera de escaparnos. The church had gone wrong. They went off on denominational things. La iglesia había errado. Se habían apartado con cosas denominacionales. Y los fariseos, saduceos, y el lavamiento de ollas y sartenes. Y la palabra de Dios no tuvo ningún efecto. But this little dove came down. And there's only one thing could take place. There had to be a redeemer. Pero esta pequeña paloma vino bajando y solo podía suceder una cosa. Tenía que haber un redentor. But being wounded, broken, beaten, torn, but he knowed his way back home. Pero siendo herido, destrozado, golpeado, rasgado, pero él sabía cómo regresar a casa. So from Calvary's cross, where they bruised him, mashed him, tore him, like a bunch of wolves upon him. Así que de la cruz del Calvario, en donde lo maltrataron, lo hirieron, lo destrozaron, como un montón de lobos sobre él. He made his flight from Calvary and then landed in heaven's doors, saying, "It's finished, it's finished." Tomó su vuelo del Calvario y llegó a las puertas de los cielos diciendo, "Consumado es, consumado es." They're free. Ellos son libres.
Sickness can be healed now. La enfermedad puede ser sanada ahora. Sinners can be saved. Los pecadores pueden ser salvos. The captive can be set free. Los cautivos pueden ser libres. Though he was bruised and wounded, that great battle there when even everything against him. Aunque él fue traspasado y herido, aquella gran batalla cuando aún todo estaba en contra de él. Even the poet cried out, mid rending rocks and darkening skies, my Savior bowed his head and died. También el poeta exclamó, entre rocas rendidas y cielos oscuros, mi Salvador inclinó su cabeza y murió. But the opening veil revealed the way to heaven's joy and endless day. Pero el velo abierto reveló el camino al gozo celestial y día interminable. I've been a neurotic all my life. He sido un neurótico toda mi vida. As a little boy, there was something struck me. It'd scare me. About every 7 years, it would happen to me. Cuando era un muchachito, hubo algo que me pasó, que me asustó. Como cada 7 años me pasaba eso. Brother Jack remembers when I first started, come off the field for a year. Something just happened. El hermano Jack se acuerda cuando comencé, me retiré del campo por un año. Algo pasó. I remember the day that Juanita Hemphill, I think her name's Juanita Kelly now, she married Brother Kelly. After the death of her husband. Recuerdo el día que Juanita Hemphill, creo que su nombre es Juanita Kelly ahora, después de la muerte de su esposo, se casó con el hermano Kelly. Anna Jean, I've got their pictures and things. They were such. Anna Jean, tengo sus fotografías y objetos. Eran muy. Her, them two girls and Sister Moore had a little trio. Y su, la hermana Moore y esas dos jóvenes tenían un trío. They sang that song, I'll never forget, looking beyond the sunset. Ellas cantaban ese canto que nunca olvido, mirando más allá de la puesta del sol. Brother Jack, you remember, I guess, coming up. From Florida. What fine little girls. Hermano Jack, usted se acuerda, creo que viniendo de Florida. Qué jóvenes tan finas. And I remember that morning, a Pentecostal group from up here in northern part of the country, Michigan, somewhere. Y recuerdo esa mañana a un pequeño grupo pentecostal proveniente desde la parte norte del país, de algún lugar de Michigan. Those girls stood out there with Brother Hooper. I seen him here the other night. He may not be here now. Esas jóvenes estuvieron ahí cuando el hermano Hooper lo vi la otra noche aquí. Yo puede ser que no esté aquí ahora. Brother Ed Hooper, are you here, Brother Ed? I don't think he sat here the other night. El hermano Ed Hooper. ¿Está usted aquí, hermano Ed? No creo que él. Él se sentó aquí la otra noche. Not many of you know him. Nadie, muchos de ustedes lo conocen. He and I, Brother Hooley, we was leaving. Él y yo y el hermano Hooley estábamos saliendo. And those girls standing in the corner singing that gave us each one a yellow rose that they took out of their hair. Y esas jóvenes estaban paradas ahí en la esquina cantando y nos dieron a cada uno una rosa amarilla que sacaron de su cabello. That's where that maniac had been healed down there. Great things that took place. Ahí fue donde fue curado el maniático. Sucedieron grandes cosas. Coming up the road just as happy as I could be, all of a sudden it struck me. Venía por el camino tan feliz como podía estarlo. De repente me pegó eso. A year later before I entered the field again. Just kill me. Un año entero pasó antes de que yo entrara otra vez al campo. Casi me mata. Since a little boy, I always said I didn't know what a vision was. Desde niño, siempre he dicho que yo no sabía lo que era una visión. A little boy always said, if I'd only fall in one of those trances and see that I'd get well. De muchacho pequeño, siempre decía, si yo solamente cayera en uno de esos trances y viera eso, me pondría bien. That time, I always wanted to go to Mayo to find out what was wrong. Doctors there. Esa ocasión, siempre quise ir a la clínica Mayo para ver qué estaba mal. Los doctores allá. My stomach is sour. Oh my, Brother Jack's helped me around the house. I walk right around the house and just a hot, greasy water like flying out of my mouth. Mi estómago se ponía agrio. Y oh, hermano, el hermano Jack me ha ayudado en la casa. Caminaba alrededor de la casa y algo como agua grasosa caliente saliendo de mi boca. And walk to the pulpit and pray for people. Twice that bad be healed. Llegaba al púlpito y oraba por gente que estaba dos veces más enferma y sanaban. I've had him lay my hands on a man with a cancer on his face, and the cancer left his face standing there, and I was so sick I couldn't stand up. He hecho que otros pongan mis manos sobre un hombre con un cáncer en su cara, y el cáncer cayó de su cara, estando parado ahí, y yo estaba tan enfermo que ni siquiera podía pararme. And
You don't know what I've suffered. Gives mental oppression. Y ustedes no saben lo que he sufrido. Opresión mental. Every 7 years, it's come all my life. Toda mi vida, eso ha sucedido cada 7 años. That's where I'm at now. 7/8. Ahí es donde estoy ahora. 8 veces 7. So I was so distressed. I cried, I begged, I pleaded. Así que yo estaba tan angustiado. Lloré, rogué, supliqué. Y recuerdo cuando finalmente pensé que tenía suficiente dinero para ir a tomar un examen a la clínica Mayo. Me decían, ellos encontrarán cuál es tu problema. Mi esposa, yo y Becky, allá atrás, Sara era una niña pequeña. I just entered my healing ministry. And we took off to Mayo's. Y yo apenas había entrado en mi ministerio de sanidad y fuimos a la clínica Mayo. I went through the clinic, and the night before I had my finals the next morning, I just woke up and was sitting there on the bed looking around. Pasé por la clínica y la noche antes de saber tendría mis últimos exámenes la siguiente mañana. Apenas desperté y estaba sentado ahí en la cama mirando alrededor. And I looked out in front of me. And there was a little boy, looked just like me, about 7 years old. And looked at it, and it was me. Y vi enfrente de mí, y ahí estaba un muchacho pequeño. Se miraba igual que yo, como de 7 años, y lo miré, y era yo. And he was standing by an old snag tree. Y él estaba parado junto a un viejo tronco de árbol. And on that tree, any of you squirrel hunters know, you can rub a stick up and down on a tree like that and scare a squirrel and run him out if he's in the holler. Y en ese árbol, y cualquiera de ustedes que son cazadores de ardillas, saben que pueden frotar una vara de arriba para abajo así en un árbol, y eso asustará a la ardilla y correrá para afuera si está dentro del hueco. Y estaba viendo allá donde había estado la ardilla, y pensé, ¿qué clase de ardilla es esa? I rubbed it, and when I did, I looked over, and it was me then, about 38 years old. The little boy was gone. Y lo froté. Y cuando lo hice, me fijé y entonces yo era como de 38 años. El muchachito ya no estaba. So I rubbed that limb, and out of that hollow log pole come a little squirrel about that long, dark, almost black. Entonces forté esa rama del árbol y del hueco del tronco del palo salió una ardilla como así de larga, oscura, casi negra. And looked like a little, currents flying from him. Y parecía como que pequeñas corrientes volaban de ella. Little bitty beady eyes, the wickedest looking thing that I ever seen. Ojos pequeños como botoncitos, la cosa más perversa que yo haya visto. Looked like a weasel, more than a squirrel. Se parecía más a una comadreja que a una ardilla. And he looked right at me. And I opened my mouth to say, well. Y miró directamente hacia mí, y yo abrí mi boca como para decir, bueno. And when I did, he. Before you could have batted your eye, he flew right into my mouth, went down into my stomach and just tearing me to pieces. Y cuando lo hice, ella, antes de que uno pudiera parpadear, saltó a mi boca, bajó a mi estómago y me estaba destrozando. And as I come out of the vision, with my hands up, looking at the water, screaming, oh God, have mercy! It's killing me! Y cuando salí de la visión, con mis manos en alto mirando, comencé a gritar, oh Dios, ten misericordia! Me está matando. I heard a voice way down in the room say, remember, it's only 6 inches long. Escuché una voz allá en el cuarto que decía, recuerda, solamente tiene 6 pulgadas de largo. How many have heard that story? I've told you that many times to people around the tavern. ¿Cuántos han oído esa historia? Se los he relatado muchas veces, la gente de aquí del tabernáculo. Well, on and on it went. Suffering just the same. Pues eso siguió y siguió, sufriendo siempre igual. Mayo Brothers the next day examined me said, your father was an Irishman. He drank. Al día siguiente, los hermanos Mayo me examinaron. Dijeron, su padre era un irlandés. Él bebía. Your mother, being a half Indian, that makes you almost a half-breed. Su madre, siendo mitad india, eso lo hace a usted casi un mestizo. So you're just such a nervous wreck until you'll never be out of it. Así que usted será. Usted es una ruina de nervios al grado que nunca estará libre de eso. Said, otherwise, you're healthy. Dijo, aparte de eso, usted está sano. But that's something in the soul that man cannot control. Pero eso es algo en el alma que el hombre no puede dominar. Said,
When a man dies, can't hold autopsy because his soul's gone. Dijo, usted estará, dijo, cuando el hombre muere, no se le puede hacer una autopsia porque el alma se ha ido. He said, well, you'll never get over it. Dijo, pues usted nunca estará libre de eso. And that guy said, my old doctor said, my father had, he died at about 85, 90 years old. Somewhere along there, he said. Y aquel otro individuo, mi antiguo doctor, dijo, mi padre tuvo eso y él murió como a los 85 o los 90 años, algo así, dijo él. He said, a month or two before he died, I examined him, he had all his life, he getting, said, spells. Y dijo, como unos dos meses antes de que muriera, lo examiné, lo tuvo toda la vida, los tenía, dijo, ataques. Some people said they get it, they're high-tempered. So that's the kind that'll kill you. Algunas personas, dijo, contraen esto y son de temperamento fuerte. Dijo, esa es la clase que lo mata a uno. He said the other kind, like women in menopause, they cry. Dijo, la otra clase es como la mujer en menopausia. Lloran. You got the kind, it's kind of a weary feeling. Usted tiene la clase que produce un sentir de cansancio. Said the old timers used to call it, had the blues, it wouldn't leave them. Dijo, los de antaño decían que tenían la morriña. Y no los dejaba. So when that hits you, your stomach sours, you're just upset. Dijo, cuando eso le afecta a usted, el estómago se le pone agrio, está muy indispuesto. I said, but sir, I don't, you know, I said, I'm happy. Le dije, pero señor, yo no hago nada. Dije, estoy contento. I said, that's right. That's just out of the human grab bag. Said, you'll always have it. Dijo, eso es cierto. Solamente es algo que le sucede a los humanos al azar. Dijo, usted siempre lo tendrá. Oh, what a discouraging thing. Oh, qué cosa más desalentadora. But the words of thinking, remember, it's only 6 inches long. Pero las palabras en que hay que pensar, recuerda, solo tiene 6 pulgadas de largo. That's hung with me, as my dear wife Beckard can tell you, year after year, I've thought of that. Eso se me ha quedado grabado, como mi querida esposa allá atrás les puede decir, año tras año, he pensado en eso. And then, going overseas this last time, y luego, yendo a ultramar esta última vez, I was back home. Now I was on a squirrel hunting trip. Estaba antes, pues ya había regresado a casa y estaba en un viaje de cacería de ardillas. I jumped out of the car with Brother Banks Woods, who's listening in tonight. Me bajé del carro con el hermano Banks Wood, el cual me está escuchando esta noche. And I started running up the hill and looked like my heart would jump out of me. Y comencé a correr cuesta arriba y parecía que mi corazón se salía de mí. I asked Dr. Sam Adair. I said, what does that? Y le pregunté al doctor Sam Adair, dije, ¿qué produce eso? He said, next time you have it, get a cardiogram. Él dijo, la próxima vez que te pase eso, tómate un electrocardiograma. Sorry. Dije, muy bien. So it happened again the next year. And when I took the cardiogram, he said, nothing wrong with your heart. Said, you're just nervous. Entonces me pasó lo mismo el siguiente año. Y fui y me tomé el electrocardiograma. Él dijo, no tienes nada malo con el corazón. Dijo, solo estás nervioso. Start coming on, man. Entonces es cuando estaba comenzando. Well, another doctor said to me, a good friend of mine said, that's your heart, boy. Bueno, otro médico me dijo, un buen amigo mío, dijo, muchacho, ese es el corazón. Said, you better be careful. Dijo, vale más que tengas cuidado. That's a year I called Brother Moore. And he got somebody preaching my stead when I went on that ram hunt with Brother Fred. Ese fue el año en que llamé al hermano Moore y él consiguió que alguien predicara en mi lugar. Cuando fui de cacería con el hermano Fred y conseguí el carnero. I'd go up over mountains just like I did when I was 16 years old. Mile after mile running. Never bothered me a bit. See? I come back and told Sam, he said, well, there's something wrong, you better be careful. Yo subía a las montañas así como lo hacía cuando tenía 16 años. Milla tras milla, corriendo. No me molestó para nada, ¿ven? Y regresé y se lo conté a Sam. Él dijo, pues hay algo mal. Vale más que tengas cuidado. Then I saw a vision of an old doctor standing with those old-fashioned doctor with some stethoscopes over his arm. Luego vi una visión de un doctor anciano parado ahí con esos, un doctor chapado a la antigua, con el estetoscopio colgado sobre el brazo. He said, stand in front of me one day. He said, don't let him tell you that's your heart, that's your stomach. Él dijo, estaba parado frente a mí un día, dijo, no dejes que te digan que es tu corazón, es tu estómago. So I thought, well, I just take that word because it was a vision. Entonces yo pensé, bueno, tomaré esa palabra porque era una visión. Come on, I started to Africa to get some shots. Seguí. Emprendí el viaje al África, me puse las vacunas. I had to take a bunch of shots before going to Africa, that's the law. Y tuve que ponerme varias vacunas antes de salir para África, es la ley. So when I was getting these shots, he said,
Well, I can't find one thing wrong with you. Entonces, cuando me estaba poniendo estas vacunas, me dijo, pues yo no puedo hallar ninguna cosa mala con usted. Said your hemoglobin, your blood's 96. Dijo, su hemoglobina, su sangre, está en 96. Dijo, si usted tuviera 16 años, no estuviera mejor. No estuviera mejor. And said, hard enough to beat you 100 years. Lungs, everything. Said, you're all right. No sugar, nothing. Y dijo, suficiente corazón como para latir 100 años. Pulmones, todo. Dijo, usted está bien. No tiene azúcar, nada. I said, thank you. So I got a physical test and to take my health certificate to the board. Dije, muchas gracias. Pasé por el examen físico y para llevar mi certificado de salud a la agencia. So, he said, you know anything about it? Entonces él dijo, ¿sabe usted algo al respecto? I said, nothing but persistent souring in the stomach all the time. Dije, solamente que el estómago lo tengo continuamente agrio. He said, well, I'll tell you. He said, él dijo, bueno, le voy a decir. Él dijo, I said, well, I've been examined. I've been to Mayo Brothers and everywhere. Yo dije, oh, me han examinado. He ido con los hermanos Mayo y a todas partes. He said, but wait a minute. He said, sometimes the ulcer is so little that barren meal won't show it. Él dijo, pero espere un momento. Dijo, a veces una úlcera es tan pequeña que la preparación de bario no la muestra. And sometimes it's too big to show it because an x-ray is only a shadow. Y a veces es demasiado grande para que la muestre porque una radiografía solamente es una sombra. A little bitty ulcer, you can't see, it won't enough stick. Y una úlcera pequeñita no se puede ver, no será suficiente para que resalte. A whole lot of little bitty ulcers could do that. Una serie de úlceras pequeñas podrían producir eso. He said, I know an old doctor up here that's found an instrument, they got it now. Él dijo, yo conozco a un médico anciano que ha descubierto un instrumento, y ahora lo tienen. They can put you to sleep with a little sodium and pentothal. Lo pueden poner a uno a dormir con un poco de pentotal de sodio. Put a tube in your throat, and they just actually look down in your stomach and see what's wrong. Le bajan un tubito por la garganta, y en realidad pueden mirar en el estómago y ver lo que tiene malo. Said he's your type of people. He's a Christian. Dijo, él es una persona como usted, es un cristiano. So why don't you go see him? Dijo, ¿por qué no lo va a ver? I took his name, Dr. Van Ravensworth. Anoté su nombre, el Dr. Van Ravensworth. So when I come back, I went up to see the old doctor. Entonces, cuando volví, fui a ver al anciano médico. Oh, he's a fine old man from Dutchies, Indies, out of a big line of missionaries. Oh, él es una persona muy fina, de las Indias Orientales Holandesas, de una larga línea de misioneros. He'd heard of me and read my book. Y él había oído de mí y había leído mi libro. Oh, he just shook my hand. He said, Brother Branham, I'd be glad to do that for you. Y, oh, él me saludó de mano. Dijo, hermano Branham, me encantaría hacer eso por usted. He said, tell you what, dude. Next week, you run over to the hospital over here. And said, and call me up before you go. Dijo, le digo lo que debe hacer. La semana entrante, vaya usted al hospital. Y dijo, y me llama antes de ir. And said, I have to give you a little shot of pentothal. And said, then what to do, said, it puts you to sleep for 5 minutes. Y dijo, le tengo que dar una pequeña inyección de pentotal. Y dijo, cuando lo haga, dijo, eso lo pone a dormir por 5 minutos. My little girl had just took it. I have a tooth pulled. And Brother Norman's little girl. Mi niña se acaba de poner eso para que le sacaran un diente. Y también la niña del hermano Norman. At 5 minutes sleep, I thought, that won't bother me. So I thought, I'd be satisfied then to look at it. Pensé, dormir por 5 minutos, eso no me va a perjudicar. Así que pensé que estaría bien de que lo vieran. And then the next morning, I raised up in the bed. Y luego, a la mañana siguiente, me alcé en la cama y miré alrededor. I looked over in the twin bed, my wife over there, she hadn't woke up yet. And I was looking out the window towards the great Catalina Mountains. There where I live. Miré a la otra cama. Mi esposa allá aún no había despertado. Y estaba mirando por la ventana hacia las grandes montañas Catalina, ahí donde vivo. And I looked out there where the angel of the Lord put that sword in my hand. Y miré hacia allá donde el ángel del Señor me puso esa espada en mi mano. Where the seven angels that you see in the picture appeared, great things taking place. Donde aparecieron los 7 ángeles que ustedes ven en la fotografía, grandes cosas ocurrieron. And I looked, and as I looked there, I was standing by that tree again, right where that squirrel was. Y miré, y al mirar, ahí estaba yo parado nuevamente junto a aquel árbol. Ahí donde estaba la ardilla. I looked up there, I thought, that's that squirrel's den. Miré hacia arriba y pensé, esa es la guarida de esa ardilla. I thought, wonder if he's still up there, in the vision. Y pensé, ¿será que todavía está ahí, en la visión? I raked the side of the tree,
out he come. Froté el árbol y ahí venía. And before I could even bat my eye, y antes de que yo aún pudiera parpadear, is the oddest looking squirrel I ever seen. Now you have to know my ministry to know these symbols and things. Era la ardilla más rara que yo haya visto. Ahora usted tendrá que conocer mi ministerio para conocer estos símbolos y cosas. He jumped at me, but he missed me. He missed my mouth, hit on my chest and fell off. Ella saltó hacia mí, pero falló. No me dio en la boca, pegó en mi pecho y cayó. And as soon as he did, I heard something said, go to the Catalina Mountains. Y tan pronto como sucedió eso, escuché algo que me decía, ve a las montañas Catalina. So I turned around, I said, Meady, are you awake, honey? And I woke her up. Entonces di la vuelta, dije, Meda, ¿estás despierta, querida? Y la desperté. She said, what's the matter? About 5 o'clock in the morning. Ella dijo, ¿qué pasa? Eran como las 5 de la madrugada. I said, I was looking out here and I saw that squirrel again, honey. Dije, estaba mirando hacia afuera y vi a esa ardilla otra vez, querida. What squirrel? ¿Cuál ardilla? I said, one I seen up there at Mayo's. Dije, la que vi allá en la clínica Mayo. I said, you know what? He missed my mouth this time. He never hit me. He went out on my chest. Dije, ¿sabes qué? Esta vez falló en darme en la boca. No me dio. Cayó en mi pecho. I said, praise be to God. Dije, alabado sea Dios. I've looked for, since a little boy, I have longed to see that happen. He esperado, desde pequeño, yo he deseado ver que eso suceda. If I could ever see that happen, not even before I know what a vision was. If I could ever see that happen, then I said I'd be all right. Si yo pudiera ver que eso sucediera, ni siquiera antes de que yo conociera lo que era una visión, si yo pudiera ver que eso sucediera, entonces dije, estaré bien. Whatever that told me, that's what I'd be. Lo que eso me dijera, así estaría yo. And for 40 years, I've looked for that, and there it happened. Y por 40 años he buscado eso, y ahí sucedió. Before, when I was at Mayo's, the same time I was up there when they gave me that message, and I saw the vision. Antes, cuando estaba en la clínica Mayo, a la vez que dieron ese mensaje y vi la visión, my old mother's gone on to glory now, very odd woman. She had about 3 or 4 dreams in her life, and they were always true. Mi anciana madre, una mujer muy rara, ya se fue la gloria. Ella tuvo como 3 o 4 sueños en toda su vida, y siempre fueron verídicos. Ella me contaba y ella me comenzaba a contar y le decía, yo le decía, deténgase, mamá, yo le diré a usted el resto. ¿Ven? Because always when you give me a dream to interpret, you don't always tell me just exactly what it is. Porque siempre cuando ustedes me dan un sueño para que se los interprete, ustedes no siempre me dicen exactamente lo que es. Then when I see it over again, I see exactly what you dreamed about. Luego cuando yo lo veo nuevamente, yo veo exactamente lo que usted soñó. Then he tells me what it is. See? Luego él me dice qué significa. ¿Ven? You don't have to tell me what the dream is. He shows me the dream himself. See? Ustedes no me tienen que contar todo el sueño. Él mismo me muestra el sueño. ¿Ven? And then I see. I say, well, you didn't tell me this and tell me that. See? Y luego yo lo veo. Digo, pero usted no me dijo esto, ni me dijo aquello. ¿Ven? And so the God that can interpret a dream can show a dream. Entonces el Dios que puede interpretar un sueño, a la vez puede mostrar un sueño. He can show one, he can interpret it. Puede mostrar uno, puede interpretar uno. And so, then, well, was there something like that in the Bible? Y entonces, bueno, ¿no hubo algo así en la Biblia? Said, if you can, I just happened to come to me. Daniel, wasn't it? Joseph. Joseph. Donde dice, si puedes, se me vino eso de repente. No fue Daniel, no, José, José. But it was somewhere in the Bible, I just remember that. Bien, está en alguna parte de la Biblia. Acabo de recordar eso. Said, if you can show me, if you can tell me what a... Dice, si me pueden mostrar, si me pueden decir qué. Oh, it's King Nebuchadnezzar, that's right. Said, if you can, if you can't, magician said, tell me the dream. Oh, fue el rey Nabucodonosor, correcto. Digo, si pueden, si no pueden, los magos dijeron, cuéntanos el sueño. He said, it's gone from me. That's right, that, I remember that. Just thought of it then. Él dijo, se me ha ido. Correcto, me acuerdo de eso, acabo de pensar en eso. Now notice, and mama, she said, Billy, when I come back, she said, come here, son, and sit down. Ahora noten, y mamá, ella dijo, Billy, cuando volví, ella dijo, ven acá, hijo, y siéntate. She said, I had a strange dream. Dijo, tuve un sueño muy raro. I dreamed that I seen you laying sick, just about to die, with your stomach, as usual.
Soñé que te vi acostado enfermo, casi por morir, con eso del estómago, como siempre. How many diets has she cooked me? ¿Cuántas dietas me ha preparado? And she said, you were building a house up on a hill. Y dijo, estabas construyendo una casa sobre una loma. And said, I've seen six white doves come down from heaven cooing in a letter S. And they set up on your chest. Y dijo, yo vi seis palomas blancas bajando del cielo, arrullando, formando la letra S, y reposaron sobre tu pecho. And you were looking, and the one in front was trying to tell you something. Y tú te estabas fijando, y la de enfrente te estaba queriendo decir algo. Said, it's real glossy white doves. Dijo, eran palomas blancas, muy lustrosas. And they tucked their little heads and put against your cheek and going, coo, coo, coo. Y con sus cabecitas contra tu mejilla, hacían coo, coo, coo. Said, I couldn't understand. Said, it just kept going, coo, coo, coo. Y dijo, yo no podía entenderlo. Dijo, seguían haciendo coo, coo, coo. I said, oh, I see it. Praise the Lord. Yo dije, oh, ya lo veo. Alabado sea el Señor. And said, they formed their letter S again and went back up into the skies going, coo, 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 going back home. Y dijo, formaron nuevamente la letra S y volvieron a los cielos, haciendo coo, 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 volviendo a casa. Well, the little animal that I saw was 6 inches long. Bueno, el animalito que yo vi tenía 6 pulgadas de largo. The string of doves that mom saw was 6. 6 is incomplete. La serie de palomas que mamá vio eran 6. 6 es incompleto. I knew that someday I'd see that 7th one. Yo sabía que algún día yo vería la séptima. That was man suffering. Ese era el hombre sufriendo. So on and on it went. Entonces eso siguió y siguió. That morning I got up after seeing this vision. Aquella mañana me levanté después de haber visto esta visión. Obeyed the Lord. I took my little boy Joseph to school. He's listening to me now in Tucson. Obedecí al Señor. Llevé a mi hijito Joseph a la escuela. Me está escuchando ahora mismo en Tucson. I took him to school, told Meda I didn't know when I'd be back. Lo llevé a la escuela y le dije a Meda que no sabía a qué hora volvería. And I took off up into Catalina. Up into the foothills. Y me fui hacia Catalina, a las colinas al pie de la montaña. And went up into the place where the angel of the Lord put the sword in my hand real early. And started climbing up the mountain. Y fui al lugar a donde el ángel del Señor puso la espada en mi mano. Era muy temprano. Y comencé a subir la montaña. Well, instead of going up in the peaks this way, which is a lot of snakes, scorpions, you know how Arizona is. Bueno, en vez de subir hacia los picos por esta vía, donde hay muchas víboras, escorpiones, ustedes saben cómo es Arizona. I turned to my right. Something said, turn to your right. Me volví hacia la derecha. Algo me dijo, vete hacia la derecha. I went way into the peaks. Subí muy alto entre los picos. I went around. I was going around those great, huge rocks, many times bigger than this tabernacle. Y di la vuelta y estaba pasando por esas tremendas piedras, muchas veces más grandes que este tabernáculo. Laying up in that top there where seldom ever a person could get. Están allá arriba en donde muy rara vez una persona pudiera llegar. Along about 11 o'clock, I was going into a little cove. Y como a las 11 del día, estaba pasando por un rincón. Back where a little place turned in like this over a little deer trail. Donde algo... Un lugar que entraba así, sobre un sendero de venados. And I had my shirt off, my hat in my hand because I was just lathering with sweat. Y me había quitado la camisa y el sombrero en la mano porque estaba bien mojado de sudor. And so I turned in there, and as I turned in that little cove, I felt the presence of the Lord. Entonces me metí ahí, y cuando entré en ese rinconcito, sentí la presencia del Señor. I jerked off my hat and looked around. Me quité el sombrero y miré alrededor. Lord is here somewhere. I know he's here. Pensé, él está aquí en alguna parte. Yo sé que él está aquí. What is it? Pensé, ¿qué será? I made a few more steps. I said, Lord, you're here somewhere. Tomé unos pasos más. Dije, Señor, tú estás aquí en alguna parte. I looked laying on the path, and there lay that little squirrel. Y me fijé ahí en el sendero. Ahí estaba tirada esa pequeña ardilla. Had jumped at something and missed it, and it hit a bunch of cholla. That's jumping cactus. Había saltado hacia algo y había fallado. Y había pegado contra un montón de cholla, lo cual es un cacto que se le pega a uno. It ran through his head, chest, stomach, and he was dead. Le traspasó la cabeza, el pecho, el estómago y estaba muerta. That odd-looking little squirrel. He had missed my mouth
and hit that cholla. Esa pequeña ardilla rara había fallado en darme en la boca y dio contra la cholla. And the voice of the Lord said, "Your enemy is dead." Y la voz del Señor dijo, "Tu enemigo está muerto." I stood there and I trembled. Me detuve allí, temblando. Con el pie traté. Usually crows would have eaten up. Normalmente los cuervos se lo hubieran comido. I killed a snake a couple days later and laid on the road about a half hour. Como a los dos días maté una víbora y duró como media hora sobre la carretera. There's always eagles and crows flying through there, and they'll pick it up right now. Siempre hay águilas y cuervos volando por ahí y ellos lo levantan al momento. I killed a coral snake. That's the most dangerous snake we got. Laying right beside me. Maté un coral, la víbora más peligrosa que tenemos, estaba a mi lado. A few days after that, I started to come back to pick it up to show it. Crows had done got it. Ravens passing over. Unos días después de eso, regresé a recogerla para mostrarla, pero los cuervos ya se la habían comido, los cuervos que pasaban. And that had been laying there ever since I'd seen the vision 2 days before. Y esa había estado ahí desde que vi la visión, 2 días antes. Creo que fue un sábado y subí allá el lunes. Así que ahí estaba tirada, muerta, la pisé duro con el pie. Di la vuelta, me senté de nuevo, me senté ahí y lloré por un rato, lloré, mirando hacia Tucson. Looking down over Tucson, miles below me. Mirando hacia Tucson, muchas millas más abajo. Turn back around and come back, it's still laid there. Me di la vuelta y regresé. Todavía estaba ahí. When I entered that cold, the Spirit of God came on me again. Cuando entré a ese rinconcito, nuevamente vino sobre mí el Espíritu de Dios. I went all around, went down the mountain, went in and told my wife. Di la vuelta y bajé de la montaña. Me regresé y le conté a mi esposa. I said, "Honey, I don't know how, but I'm going to get over this." Dije, querida, yo no sé cómo, pero voy a vencer a esta cosa. Dr. Ravensworth, when he gave me the examination, he said, "It's totally impossible for you to be well." Cuando el Dr. Ravensworth me examinó, me dijo, "Es totalmente imposible que puedas ser sano." He gave me a shot of pentothal that was to last me for 5 minutes and I slept 10 hours. Me dio una inyección de pentothal que me debía durar por 5 minutos y dormí 10 horas. So, that stuff, even aspirin just knocks me out. Así que esa cosa, hasta una aspirina me noquea. So they give me a shot, put that tube down the throat. Así que ellos, él me dio la inyección, me metió el tubo por la garganta. When I come to, and he told me next morning, he said, "Reverend, I hate to tell you this." Cuando volví en mí, y él me habló a la mañana siguiente, dijo, "Reverendo, me duele decirle esto." But said, "Your stomach walls are even so hard, they're dried up." Pero dijo, las paredes de su estómago están tan duras que hasta se han secado. I never seen it. He used the name of gastritis, and I went and looked in the dictionary, and it said something is withered away. Yo nunca lo había visto. Él usó el nombre de gastritis. Yo fui y lo hallé en el diccionario, y dice, algo que se ha secado y marchitado. And said, "You can't get over it." Said, "You'll always have it." Y me dijo, "Usted no puede vencer esta cosa." Dijo, "Usted siempre lo tendrá." And I would have been a discouraged boy if it hadn't been for the vision of the Lord. Y yo hubiera sido un desilusionado si no hubiera sido por la visión del Señor. And the next day something said, "Go back to the mountain." Y al día siguiente algo me dijo, "Regrésate a la montaña." And that day, instead of going one way, I was led to go another way. Y ese día, en vez de ir por un lado, me sentí dirigido a irme por otra vía. And I was standing there. And looking, sitting in front of me, and there sat that seventh little white dove, looking right at me. Y estaba parado ahí, y mirando, reposando ahí enfrente de mí, y ahí estaba parada esa séptima palomita blanca, mirándome directamente. I rubbed my eyes. I said, "Surely it's a vision. Surely it is." Me froté los ojos, dije, "Seguramente es una visión." Seguramente lo es. I looked and I said, "Little dove, where do you come from?" Miré y dije, "Palomita, ¿de dónde vienes?" Just as pretty and white. Tan bonita y blanca. Could have been a pigeon. Whatever it was away in that wilderness. Pudo haber sido un pichón, lo que fuera, allá en aquel desierto. God Almighty, who raised up Jesus Christ from the dead, whose servant I am. El Dios Todopoderoso, que levantó a Jesucristo de entre los muertos, cuyo siervo soy. His word laying here open before me. Know that I tell the truth and lie not. Y su palabra abierta aquí ante mí, sabe que digo la verdad y no miento. There sat the dove.
sitting there looking at me. Ahí estaba la paloma, parada ahí, mirándome. I walked around, I thought, surely it's a vision. Caminé alrededor, pensé, seguramente es una visión. I turned my head, looked back, and there he sat there. Volteé la cabeza, miré hacia atrás, y ahí estaba. Them little white wings, just as snowy as he could be. Esas alitas blancas, tan blanca como la nieve. His little yellow feet and little yellow beak, sitting there looking at me. Sus patitas amarillas y piquito amarillo, parada ahí mirándome. He's watching right straight westward. Estaba mirando directamente hacia el oeste. I walked around him like I wouldn't touch him for nothing. Caminé alrededor de ella así, no la tocaría por nada. I walked on up the trail, looked back, there he still sat watching me. Continué caminando por el sendero, miré hacia atrás y ahí estaba todavía mirándome. Brother, as a son of Abraham, I consider not what the doctor told me. I'm going to be well anyhow. Hermano, como un hijo de Abraham, yo no tomo en cuenta lo que el médico me ha dicho. Creo que de todas maneras voy a estar bien. The third day I went back, I was climbing up high. Al tercer día que volví, estaba subiendo muy alto. Many of you know the vision about the Indian chief riding that little wall to the west. Y muchos de ustedes conocen la visión con respecto al cacique indio que iba cabalgando sobre esa pequeña pared hacia el oeste. Something attracted me off to a big rock. About noontime. Algo me atrajo la atención a una gran piedra, como a mediodía. So lay your hands against that and pray. God in heaven knows this is true. Dijo, pon tus manos sobre eso y ora. Dios en el cielo sabe que esto es la verdad. I laid my hands against the rock and looked up towards heaven and started praying. Puse mis manos sobre la piedra y miré hacia el cielo y comencé a orar. I heard a voice coming out of the top of the rock there. Y escuché una voz que procedía de la cumbre de las piedras. Said, what are you leaning against over your heart? Que decía, ¿sobre qué estás recargado frente a tu corazón? I raised back like this, my bare shoulders, naked from the waist up. Y me hice para atrás, así, mis hombros sin camisa, desnudo desde la cintura para arriba, por el calor. I looked back, and there was wrote in the quartz, in the stone, white eagle. Me fijé, y ahí estaba escrito en el cuarzo, en la piedra, águila blanca. Just exactly what the vision said that the next message would come forth by. Exactamente la vía por la cual la visión dijo que procedería el siguiente mensaje. I was so excited, I run home. Got a camera, come back the next day and took the picture of it. It was still there. Yo estaba tan excitado, corrí a casa, tomé una cámara y regresé al día siguiente y tomé la fotografía. Todavía estaba escrito en la piedra. Wrote in the rock, white eagle. Estaba escrito en la piedra, águila blanca. Dove leading eagle. La paloma guiando al águila. Somehow, I know. I'll tell you before it happens. De alguna manera, yo sé, se los diré antes de que suceda. The doctor's a good doctor, no doubt. I think he's a fine man. El doctor es un buen médico, no cabe duda. Yo pienso que es un buen hombre. But I know I'm going to be over it. Pero yo sé que lo voy a vencer. It's done, it's finished. And I'm going to be well. Ha terminado, está concluido, y voy a estar bien. I was thinking as Ernie sang that song a few moments ago, on the wings of a dove. Y estaba pensando mientras Ernie cantaba ese himno hace unos momentos, en las alas de una paloma. How is the melody to that? Start it for me, Ernie. ¿Cuál es el tono de ese himno? Ernie, comiéncelo por mí. On the wings of a snow white dove, sing it with me. God sent down his pure, sweet love was a sign from above on the wings of a dove. I understand Ernie made two verses that. I'm going to make you three verses. Yo entiendo que Ernie le compuso dos versos. Les voy a hacer tres versos. Noah had drifted on the floods many days. He searched for land in various ways. Troubles he had some, but not from above. For God gave him his sign on the wings of a dove. On the wings of a snow-white
dove. God sent down His pure, sweet love. Was a sign from above on the wings above. Jesus, our Savior, came to earth one day. He was born in a stable, in a manger of hay, though here rejected, but not from above. For God gave us His sign on the wings of a dove, on the wings of a snow-white dove. God sent down His pure, sweet love. For a sign from above, on the wings of a dove. Though I have suffered in many a way, I cried for healing both night and day. But faith wasn't forgotten by the Father above. He gave me His sign on the wings of a dove, on the wings of a snow-white dove. God sent down His pure, sweet love. With sign from above, on the wings of a dove, on the wings of a snow-white dove. God sent down His pure, sweet love. A sign from above, on the wings of a dove. Dear God, I thank you for these things, Father. Amado Dios, te agradezco por estas cosas, Padre. You give Noah the sign, you gave the world the sign, and you gave me a sign. Tú le diste la señal a Noé, tú le diste la señal al mundo, y me diste una señal a mí. And the next day, seeing that eagle flying, oh God, there's a message coming forth now. Y al día siguiente, viendo ese águila volando, oh Dios, hay un mensaje que está saliendo ahora. I pray, God, that you let the dove lead. Grant it, Lord. It's led me to a faith I never had before. Y yo ruego, Dios, que permitas que la paloma guíe. Concédelo, Señor. Me ha guiado a una fe que nunca antes tuve. I know, God. I know. It's going to be all right. So I thank you for it, Father. Yo sé, Dios. Yo sé que todo va a estar bien, así que yo te agradezco por ello, Padre. And tonight, send down your message again, Lord, on the wings of the dove of the Word. Y esta noche, envía nuevamente tu mensaje sobre las alas de la paloma de la palabra. Grant it, dear Heavenly Father. Concédelo, amado Padre Celestial. And everyone that passes through this platform tonight. Y cada uno que pase por esta plataforma esta noche. And out there in the meetings across the country. Y allá en las reuniones a lo largo del país. May your great dove of faith fall into their hearts and give them faith, Lord. Que tu gran paloma de fe repose en sus corazones y les conceda fe, Señor, para su sanidad. Remember that God is not a respected person. Recordando que Dios no hace acepción de personas. He who could send the message to Noah, could send it to John the Baptist, could send it to me, can send it to others. Él, quien le envió el mensaje a Noé, lo envió a Juan el Bautista, me lo envió a mí, lo puede enviar a otros. I pray that that dove will fly into every heart right now, Lord, with this little golden beak. Yo ruego que esa paloma vuele a cada corazón ahora mismo, Señor, y con su pico dorado susurre que that by His stripes, by my wounds and stripes, you are healed. Que por sus llagas, por mis heridas y llagas sois curados. God grant that our transgressions will be blotted out. Dios concede que nuestras rebeliones sean borradas. Our iniquities will be forgiven us. Nuestros pecados sean perdonados. And that our sickness will be healed. Y que nuestras enfermedades sean sanadas. It's in your hands, Father, in Jesus Christ's name. Amen. Todo está en tus manos, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén. With your heads bowed just one minute longer. Con sus rostros inclinados por un momento más. How many here would like to say, if you can and want to say this, Brother Branham, I've been wrong. All my life. ¿Cuántos aquí desearían decir,
Si pueden y desean decir esto, hermano Branham, he estado errado toda mi vida. I wanted to serve God, but tonight I'm ready to surrender. He querido servirle a Dios, pero en esta noche estoy listo para rendirme. Pray God that that dove will fly into my heart tonight. Órele a Dios que esa paloma vuele a mi corazón esta noche. I can feel it flutter its wings as he comes in. Puedo sentir el aleteo de sus alas mientras viene entrando. Raise your hands, will you? Here in the visible audience, my all over the building. Levanten sus manos. ¿Lo harán? Aquí en la audiencia visible. Oh, por todo el edificio. Way out into the audiences across the country. Allá en las audiencias a lo largo del país. Way up to Brother Hunt and Brother Coleman, out to Brother Leo and them, down into Tucson. Allá con el hermano Hunt y el hermano Coleman. Allá con el hermano Leo y aquellos hasta Tucson. Over in the Branham Tabernacle, across the west coast. Raise your hands everywhere. Allá en el Tabernáculo Branham, a la costa del oeste, levanten sus manos en todas partes. I want the dove to fly into my heart tonight. Yo deseo que la paloma vuele a mi corazón esta noche. Bring me God's sweet love on the wings of a snow white dove, the Holy Spirit. Que me traiga el dulce amor de Dios en las alas de una paloma blanca como la nieve, el Espíritu Santo. Bring it to me tonight, Lord. Drop into my heart the faith that I have need of. Señor, tráemelo a mí esta noche y coloca en mi corazón la fe que necesito. In the name of Jesus Christ, I pray, God, forgive our sins. Oro en el nombre de Jesucristo, Dios, perdónanos nuestros pecados. The wounded dove has brought the message back. La paloma herida ha traído el mensaje. Oh, God, it's finished. Oh, Dios, consumado es. We believe that. Creemos eso. Just give us faith to believe it, we pray. In Jesus' name, amen. Solo danos fe para creerlo, rogamos. En el nombre de Jesús. Amén. On the wings of a snow-white dove, God sent down his pure, sweet love. Was a sign from above. On the wings of a dove. Where'd that dove come from? I don't know. ¿De dónde vino aquella paloma? No, yo no sé. He wouldn't have been out there in that wilderness like that. No, no, no. No hubiera estado allá en ese desierto así. No, no. He wouldn't been there. No, no hubiera estado ahí. And why was he white? ¿Y por qué era blanca? The Heavenly Father knows he's as white as my shirt. El Padre Celestial sabe que era tan blanca como mi camisa. There he sat there. Ahí estaba. But it was on the wings of a snow. God sent down his pure, sweet love. A sign. On the wings of a snow dove, God sent down his pure, sweet love, a sign from above. On the wings of a Oh, don't you feel real humble? ¿No se sienten muy humildes? Let's just shake one another's hands and sing it. Estrechémonos la mano el uno al otro al cantarlo. On the wings of a snow white dove, God sent pure, sweet love, a sign from above. On the wings of a dove. Let's raise your hands to him and sing it. Levantemos nuestras manos hacia él y cantémoslo. On the wings of a snow white dove, God sent his pure, sweet love, a sign from above. On the wings of a dove, Noah had drifted on the floods many days. He searched for land in various ways. Trouble he had some, but not from above. God sent down his sign on the wings of a the wings of a snow white dove, God sent down here, sweet
love, a sign from above. Jesus, our Savior, came to earth one day, born in a stable, in a manger of hay. Though here rejected, but not from above, God gave us His sign, oh, the wings of a dove. On the wings of a snow-white dove, God sends them His pure, sweet love. A sign from above. Why, me an old man suffered all my life. Why did He heal me now? I believe I'll ride this trail again. ¿Por qué? Yo siendo un anciano, habiendo sufrido toda mi vida, ¿por qué me sanó ahora? Yo creo que cabalgaré esta vereda una vez más. Got to bring a message. Tengo que traer un mensaje. I say to my father tonight, y yo le digo a mi padre esta noche. A junior seen in a dream the other night of the wings of this dove moving in these windows here. Como el sueño que tuvo Junior la otra noche de las alas de la paloma entrando por estas mismas ventanas. Lord, your servant's reporting for service. Amen. I'm ready. Señor, tu siervo se reporta para servicio. Amén. Estoy listo. On the wings of a snow-white dove, God sent me this pure, sweet love, a sign from above. On the wings of a snow-white dove. Let's believe now that He's moving in upon the audience. Creamos ahora que Él está moviéndose sobre la audiencia. On the wings of a snow. We're waiting, Lord. God sends this pure, sweet love, a sign from above, on the wings of love. You have got prayer cards in this aisle here. Step forward over here. Stand up, step forward. On this aisle here, over this way. Ustedes que tienen tarjetas de oración en este pasillo aquí, tomen un paso hacia adelante. Hacia acá. Pónganse de pie, tomen un paso hacia adelante, los de este pasillo aquí, por este lado. On the wings of a snow-white dove, God sends His pure, sweet love, a sign from above. On the wings of a dove. Those with prayer cards in this line, step out to your left. Aquellos con tarjetas de oración en esta línea, salgan hacia su izquierda. On the wings of a snow-white dove, God sends His pure, sweet love, a sign from above. On the wings of a dove, those on the wings of a snow-white dove, God sends a sign from above, on the wings of love. Where did the dove come from up there in the wilderness? ¿De dónde vino aquella paloma allá en el desierto? I'll say this. God seen Abraham needed a ram for a sign. Yo diría esto. Dios vio que Abraham necesitaba un carnero por señal. He's Jehovah Jireh. The Lord can provide for Himself the sacrifice. Él es Jehová Jireh. El Señor puede proveerse a sí mismo un sacrificio. To think of it, the same God, by the same inspiration, by the same kind of people, sent a dove. El solo pensarlo, el mismo Dios, por medio de la misma inspiración, por medio de la misma clase de gente, envió una paloma. He's still God, Jehovah Jireh.
can provide anything he has need of. Él todavía es Dios. Jehová Jireh puede proveer cualquier cosa que necesite. Won't you just, while you're coming through this prayer line now, ask God to provide for you on the wings of the dove? Mientras pasan ahora por esta línea de oración, ¿podrán pedirle a Dios que les provea sobre las alas de la paloma? The dove, spirit of the Holy Ghost, to give you faith in your heart to believe that you're going to be healed. La paloma, el espíritu del Espíritu Santo, para darle fe en su corazón para creer que va a sanar. I'm trying to get them all on their feet, you see. Estoy tratando de hacer que todos se pongan de pie, ¿ven? I'm asking now, Brother Brown's at his place. Brother Jack. Estoy pidiendo ahora, el hermano Brown está en su lugar. Hermano Jack, ¿qué dice? I'll say. All right. Good. This section here comes through this way first. It's lined up. ¿Qué dice? Muy bien. Bien. Esta sección aquí va a venir por aquí primero. Los que están alineados. The sections back over in here fall right in behind them. Las secciones de acá, síganlos a ellos. These fall right in behind the wing, and you fall right in behind these here, coming right around to be prayed for. Estos sigan a los del anexo, y ustedes sigan a estos, siguiendo la línea para que oremos por ustedes. Now I'm sure, this is not going to be no fast line. We're just going to take a little time, so we can really pray for each one. Ahora, estoy seguro que esta no va a ser una línea rápida. Tomaremos un poco de tiempo para que podamos verdaderamente orar por cada uno, hasta donde podamos. Now, I cut my message just a little short, and you all caught that, see? So that I could have this prayer line. Ahora, le corté un poco al mensaje, y ustedes captaron eso, ¿ven? Para que pudiera tener esta línea de oración. This is a memorial line, in honor of the days when Brother Jack Moore, Brother Young Brown. Esta es una línea conmemorativa en honor de los días cuando el hermano Jack Moore, el hermano Young Brown. Your wives let you go and you come over and we went out into California and all through Arizona together through the desert and prayed for the sick. Sus esposas les permitían salir y ustedes venían e íbamos a California y por todo Arizona juntos por el desierto. Y orábamos por los enfermos. You know what? There's people living today that was dying then and still alive because of that effort. ¿Saben qué? Hay personas viviendo hoy que entonces se estaban muriendo, pero aún viven hoy por causa de ese esfuerzo. What did it do? It sprung up divine healings in every church there is in the country. Now even Presbyterians and so forth. ¿Qué hizo? Dio lugar a sanidad divina en cada iglesia por todo el país. Y hasta presbiterianos y otros. They had hushed their mouth. Ellos les cerró la boca. For taking God to anoint somebody to slay the Goliath to show that it could be done. Porque apenas Dios podía ungir a alguien para terminar con el Goliath, para mostrar que se podía hacer. Then the rest of them took courage. That's right. And went on. Luego los demás se animaron, correcto, y continuaron. It can be done again. For he still sends his love on the wings of a dove. Se puede lograr nuevamente, porque él aún envía su amor sobre las alas de una paloma. Christians, I want you to listen. Cristianos, quiero que escuchen. If I would stand here and try to quote to you of the supernatural things that I've seen happen, even in the past 3 years, I'll be here this time next Saturday night telling you. Si yo me parara aquí y tratara de citarle las cosas sobrenaturales que yo he visto acontecer aún en los últimos 3 años, estaría aquí hasta el próximo sábado, contándoselos. I don't even speak of it so much, because it sounds like it's almost impossible, but I'll tell you the truth. Ni siquiera hablo mucho de eso, porque suena casi como que fuera imposible, pero les digo la verdad. It's exactly the truth. Es exactamente la verdad. We're living under the leadership of the great mighty Jehovah. Estamos viviendo bajo la guianza del gran y poderoso Jehová. The same one that was with the prophets in the Old Testament. El mismo que estaba con los profetas en el Antiguo Testamento. With the church in the New Testament. Con la iglesia en el Nuevo Testamento. Is here today taking a bride out of the Gentiles for his name's sake. Él está aquí hoy sacando a una novia de entre los gentiles por causa de su nombre. Believe it, won't you, people? Oh, pueblo, ¿no lo podrán creer? If you ever did believe it right now. Si alguna vez lo han creído, créanlo ahora mismo. That's true, I want you to do it. Ese es quien deseo que lo hagan. We don't know what will happen yet tonight. No sabemos qué irá a suceder aún esta noche. We don't know what will happen. We're just waiting under expectation. No sabemos qué sucederá. Solo estamos esperando bajo expectativa. Please,
in the name of the Lord Jesus, I ask you as his servant. Por favor, en el nombre del Señor Jesús, les ruego que como su siervo. I know when you're dealing with congregations, you got everything mixed in there. Yo sé que cuando uno está tratando con congregaciones, ahí hay de todo mezclado. But if you believe me as his servant, if there's one speck of doubt, pero si ustedes me creen como su siervo, si hubiera alguna pizca de duda, or sin is doubt, unbelief, o pecado es duda, incredulidad. If there's one speck of it in your heart, ask Father to take it away right now. Lord, si hubiera alguna pizca de eso en su corazón, pídale al Padre que se lo quite ahora mismo. Ven, Señor. And then when you come with genuine faith. Y luego cuando usted venga con fe genuina. Now, my hands won't mean nothing unless that strikes you first. Ahora, mis manos no significarán nada a menos que eso lo toque a usted primero. Then when it comes, it'll light it off. You'll be healed. That's right. Luego cuando eso llega, lo encenderá. Usted será sanado. Correcto. You'll know you'll be healed. You'll believe it. Correcto. Usted sabrá que será sanado. ¿Ve? Usted lo creerá. Now, I'm going to pray now for each one of you. Ahora, yo voy a orar por cada uno de ustedes. And now, when you do this, you put your hands over on one another too. Y ahora, cuando ustedes hagan esto, también pongan sus manos los unos sobre los otros, para que seamos. So and you be praying for the person you got your hands on. Then I'm going to bring you through the line. Y ore usted por la persona sobre quien tiene sus manos. Luego los traeré por la línea. Put your hands on somebody. It's with you, no. Ponga sus manos sobre alguien que esté ahí con usted en la línea. Dear God, I don't know no other way of saying these things, Lord. I just know to tell what I know is the truth. And you're my witness tonight that I am telling the truth. Amado Dios, yo no sé otra manera de decir estas cosas, Señor. Solo sé decir lo que sé que es la verdad. Y tú eres mi testigo esta noche, que estoy diciendo la verdad. My faith, Lord, and my own healing in the future. Mi fe, Señor, y mi propia sanidad en el futuro. I don't know when. I don't know how. No sé cuándo, no sé cómo. I don't understand it, but I believe it, Lord, that I receive the sign from above. No lo entiendo, pero lo creo, Señor, que he recibido la señal de lo alto. That seventh dove finally got here. Aquella séptima paloma por fin llegó. The seventh inch is soon finished on the animal. It's over. La séptima pulgada por fin se está terminando en el animalito. Queda concluido. God, I want to serve your people. Dios, yo deseo servirle a tu pueblo. So I pray, God, that you'll so anoint us tonight. That whoever we lay our hands on, may they be healed. Entonces ruego, Dios, que nos unjas de tal manera esta noche, que en quien sea que pongamos nuestras manos, que ellos sean sanos. Not because it's us, but because it's following your commandment. No porque seamos nosotros, sino porque estamos siguiendo tu mandamiento. You said these signs shall follow them that believe. Tú dijiste, estas señales seguirán a los que creen. Lord, help me to believe and help their hearts to be the bedding ground of faith. Señor, ayúdame a creer y ayuda a que sus corazones sean el terreno abonado para la fe. And may together, for the glory of God, every sick and afflicted person in this building or the buildings throughout the land that's obeying these commands now will be made well. Y que así juntos, para la gloria de Dios, que toda persona enferma y afligida sea sana, ya sea en este edificio o en los edificios a través del país donde estén ahora obedeciendo estos mandamientos. In the name of Jesus Christ, I ask it. Amen. En el nombre de Jesucristo pido esto. Amén. Have faith, all of you pray with us. Tengan fe, todos oren con nosotros. Now, this is not a line of discernment. Ahora, esta no es una línea de discernimiento. Depression, fear. I know what this. Poor little thing. Depresión, temor. Yo sé lo que esto. Pobrecita. She said she's never seen peace in life. The same thing that I can't sleep. Dice que jamás ha conocido paz en esta vida. La misma cosa que
No puede dormir, nerviosa, tensa. Dear God, bear me record, Lord, that I told the truth. Amado Dios, sé tú mi testigo, Señor, que yo he dicho la verdad. How I feel for this little woman. ¿Cómo siento yo por esta mujercita? I pray, God, that you'll send to her tonight that streak of faith from above. Ruego Dios que le envíes a ella esta noche aquel rayo de fe desde lo alto. That knows that you are obligated to your word and you keep every word. Que sepa que tú estás obligado a tu palabra y cumplirás cada palabra. May the God of heaven take this fear away from my sister. Que el Dios del cielo quite este temor de mi hermana. And I obey you by laying hands upon her and condemning it. Y yo te obedezco al poner mis manos sobre ella y reprendo esto. In the name of Jesus Christ, may it come out of her. Amen. En el nombre de Jesucristo, que esto salga de ella. Amén. Now look, sister, you believe me now. If you could start from right here by the cross. Ahora mire, hermana, usted me cree. Ahora, si usted pudiera comenzar desde aquí mismo, junto a la cruz. From this night, deny you've got it. Desde esta noche, niegue que tiene eso. ¿Ve usted? Vaya diciendo, ya no tengo eso, y eso la dejará. Sister Palma. Yeah. Our sister Palmer, her husband is a very dear friend of mine, a minister from Georgia, or Alabama, Georgia. Hermana Palmer, nuestra hermana, la hermana Palmer, su esposo es un querido amigo mío, un ministro de Georgia, o Alabama, Georgia. And she is coming up to the tabernacle. They drive, when I'm preaching up the tabernacle, 1,500 miles to hear one service. Y ella venía de viaje hacia el tabernáculo. Cuando estoy predicando en el tabernáculo, ellos viajan 1,500 millas para escuchar un solo servicio. El hermano Palmer perdió el control del carro, o el muchacho, uno de ellos, mientras daban la vuelta a una curva y chocaron. She's got an effect of it. Let's pray. Ella tiene un efecto de eso. Oremos. Dear God, deliver this servant of yours, his little wife, loyal, true, little servant in Christ. Amado Dios, libra a este siervo tuyo, su esposa, leal, verdadera sierva de en Cristo. I pray, God, as I lay my hands up on her with my brother Jack Moore here, that you'll heal her and make her well. In Jesus' name, amen. Ruego Dios, mientras pongo mis manos sobre ella con mi hermano Jack Moore, que tú la sanes y la pongas bien. En el nombre de Jesús. Amén. Right foot. You're standing for it. Yes, sir. And I have a stomach trouble. I hurt in my back. You know, I don't know. His little boy's crippled. He's got a hurting in his stomach and back. Let's pray. En el pie derecho. ¿Y usted está aquí en su lugar? Su niño está lisiado, y él tiene un dolor en el estómago y en su espalda. Oremos. Dear God, let that snow white dove dip down into his heart just now. Amado Dios, permite que esa paloma blanca como la nieve venga ahora mismo a su corazón. Wounded for our transgressions, bruised for our iniquity. With his stripes we are healed. Herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por su llaga fuimos nosotros curados. I ask this to be so for our brother and for his little son. In Jesus Christ's name, amen. Yo pido que esto sea efectivo para nuestro hermano y para su niñito. En el nombre de Jesucristo. Amén. Severe headache pains and a leg ailment that bothers him while he's working. Dear God, grant your healing blessing upon this young man as we as servants of God lay our hands upon him in the name of Jesus Christ. Amen. Graves dolores de cabeza y un malestar en la pierna que le molesta cuando trabaja. Amado Dios, concede tus bendiciones de sanidad a este joven mientras nosotros, como siervos de Dios, ponemos nuestras manos sobre él. En el nombre de Jesucristo. Amén. She has a lady's trouble, female, and also she wants the baptism of the Holy Ghost. Dear God, as I offer you this prayer of faith for this little lady. Ella tiene un problema de mujeres y también desea el bautismo del Espíritu Santo.
Amado Dios, mientras te presento esta oración de fe a favor de esta damita. May the female trouble be gone. May the baptism of the Holy Ghost come on the wings of a dove. In Jesus Christ's name. Amen. God bless you. Que el problema femenino la deje. Que el bautismo del Espíritu Santo venga sobre las alas de una paloma. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermana. Growth on his eye and for his loving companion. Un crecimiento en su ojo y por su amada compañera. Dear God, you know the hearts of man. I pray thee, Father, in Jesus' name, that you'll grant this request that this brother has asked. Amado Dios, tú conoces el corazón del hombre. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que concedas la petición que este hermano ha pedido. In our obedience to your word of laying hands on him, in Jesus Christ's name, amen. God bless you, brother. Y nuestra obediencia a tu palabra de imponerle nuestras manos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermano. She has a growth in her left side and also her voice is bad. Ella tiene un crecimiento en su costado izquierdo y también tiene mala la voz. Dear Jesus, I pray that you'll heal this sister. Amado Dios, yo te ruego que sanes a esta hermana. Laying hands upon her in the name of Jesus Christ, that her healing will be. Amen. God bless you, my sister. Le ponemos las manos en el nombre de Jesucristo, que reciba su sanidad. Amén. Dios le bendiga, mi hermana. Poor sister, I see your trouble, swollen limb. Pobre hermanita, yo puedo ver su problema, una pierna hinchada. Kidney, bladder, and an ankle thrown out of place. Riñón, vejiga, y un tobillo torcido. Oh, Father God, heal this precious woman, Lord. I pray as I lay hands upon her in Jesus Christ's name. Amen. Oh, Dios, Padre, sana a esta preciosa mujer, Señor. Ruego mientras pongo manos sobre ella en el nombre de Jesucristo. Amén. God bless you, sister. That's the way. Dios le bendiga, hermana. Así es. Se hará. You hear that, don't you, on the microphone? Lo pudieron oír por el micrófono, ¿verdad? Every who's at the engineer, if you step it up just a little bit, the audience can hear their test, what they say when they come by. El que esté de ingeniero, si lo puede aumentar un poco, la audiencia puede escuchar su testi o lo que dicen cuando pasan por aquí. Be in prayer for them, when you hear it, now start praying, you pray with me. Estén en oración cuando lo oyen. Cuando yo comience a orar, oren conmigo. Dear God, I pray for this, our sister, to heal her, dear God. Amado Dios, yo ruego por nuestra hermana, que tú la sanes, amado Dios. We are doing this because it's your command. In Jesus Christ's name, amen. Estamos haciendo esto porque es tu mandamiento. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dear God, you hear that testimony. You hear what the enemy's done to her. Amado Dios, tú escuchas ese testimonio. Tú escuchas lo que el enemigo le ha hecho a ella. We are trying to take the name of Jesus and defeat this enemy. Estamos tratando de tomar el nombre de Jesús y derrotar a este enemigo. He's already because the bruised, striped dove fell in the floor of the house of God with the message, it's over. Él ya está vencido. Porque la paloma herida y con llagas cayó en el suelo en la casa de Dios con un mensaje, consumado es. Granted, may she believe that, Father, in Jesus' name. Concédelo, que ella crea eso, Padre, en el nombre de Jesús. Dear God, I pray that you heal this, our sister. Amado Dios, yo ruego que sanes a nuestra hermana. May the dove of God witness to her tonight that he did it for her, that she could be well. In Jesus' name, amen. Que la paloma de Dios le atestigüe esta noche que Él ya lo hizo por ella para que ella pueda ser sana. En el nombre de Jesús, amén. Dear God, I lay my hands upon my brother. Stand here. Amado Dios, pongo mis manos sobre mi hermano parado aquí. He had enough faith to come this far, Lord. I may receive his healing and go to his seat well. In Jesus' name. Él ha tenido suficiente fe para llegar hasta aquí, Señor. Ahora que reciba su sanidad y vuelva sano a su asiento, en el nombre de Jesús. Dear God, I pray for our brother.
laying hands upon him. Amado Dios, yo oro por nuestro hermano poniendo mis manos sobre él. Help, dear God, that the faith of God will dip down just at this time. Ayuda, oh Dios, que la fe de Dios baje en este momento. Be like Abraham, call those things which are as though there are not. Y así como Abraham, que considere las cosas que existen como si no existieran. For God made the promise in Jesus' name. Amen. Porque Dios hizo la promesa en el nombre de Jesús. Amén. Dear God, you are the one who can make the true decision. Amado Dios, tú eres el que puedes hacer la decisión verdadera. I pray, dear God, as this young lady asks for this, may she receive it in Jesus Christ's name. Amen. Yo oro, oh Dios, ya que esta joven ha pedido esto, que ella lo pueda recibir en el nombre de Jesucristo. Amén. Dear God, I lay my hands upon our sister and obeying what you said do. Amado Dios, pongo mis manos sobre nuestra hermana en obediencia a lo que dijiste que hiciéramos. This takes us back for many years, Lord, since we run a prayer line like this. Esto nos lleva a muchos años atrás, Señor, desde cuando tuvimos una línea de oración así como esta. But we know what happened then. We know you're the same God today. Pero sabemos lo que sucedió entonces. Sabemos que eres el mismo Dios hoy. If people can have the same faith today, si la gente puede tener la misma fe hoy. I pray in Jesus' name for our sister's healing. Amen. Yo oro en el nombre de Jesús por la sanidad de nuestra hermana. Amén. Dear God, I lay my hands upon my brother here and ask for his healing in the name of Jesus Christ. Amen. Amado Dios, yo pongo mis manos sobre mi hermano y ruego por su sanidad en el nombre de Jesucristo. Amén. Father, I bring before you tonight this our sister. Padre, traigo ante ti esta noche a nuestra hermana. And lay my hands up on her to witness. I'm standing as a witness of your strength. Y pongo mis manos sobre ella, atestiguando que estoy parado como un testigo de tu fuerza. Stand as a witness of your vision. Parado como testigo de tus visiones. Your word. De tu palabra. And I'm a witness that you're God. Y soy testigo de que tú eres Dios. And I lay hands upon her in obedience to the word of my God and ask for her healing. Amen. Y pongo mis manos sobre ella en obediencia a la palabra de mi Dios y pido por su sanidad. Amén. Dear God, I lay hands upon my brother in like manner as a witness of your strength. I ask for his healing in Jesus Christ's name. Amen. Amado Dios, pongo mis manos sobre mi hermano de igual manera como testigo de tu fuerza. Pido su sanidad en el nombre de Jesucristo. Amén. What? She said the healer. ¿Qué? Ella dijo, el sanador. A man from up somewhere, up in Arkansas, had been healed that morning, a blind shoe cobbler. You know the story. They've been on the radio. Dijo que un hombre de alguna parte de Arkansas había sanado esa mañana a un zapatero ciego. Ustedes conocen la historia. Había estado en la radio. And I played the part of a hypocrite. Y dije, pensé, jugué el papel de un hipócrita. I said, you don't believe that's the truth. She said, yes, sir, I do. Dije, tú no crees que eso sea la verdad. And I said, do you believe in this day when God would do something like that? When... Y dije, ¿crees tú en este día que Dios haría una cosa como esa cuando... She said, sir, I listen to the religious program. She said, I'm a Christian. Ella dijo, señor, yo escucho los programas religiosos. Dijo, yo soy cristiana. She said, I listen to the programs. I heard that man up there was healed this morning, that blind shoe cobbler. Dijo, yo escucho los programas. Escuché a ese hombre que sanó esta mañana, aquel zapatero ciego. They threw him out of the church. He made so much noise, one church to the other. Lo echaron de la iglesia porque estaba haciendo tanto ruido, de una iglesia a otra. With his hat on a cane, wiggling around, run up down the churches, everyone in the city hollering, I'm healed, I'm healed. A blind shoe cobbler. Con su sombrero en el bastón, dándole vuelta y vuelta, corriendo por las iglesias, a cada una en la ciudad, clamando, estoy sano, un zapatero ciego. I said, do you believe that? Dije, ¿crees tú eso? And she stood there a little bit, it's kind of drizzling rain. Y ella se detuvo ahí un momento, estaba lloviznando. She said, sir, if you get me in where he's at, then I'll find my father. Dijo, señor, si usted me lleva a donde él está, entonces yo hallaré a mi padre. Then I felt about like that. Entonces me sentí como así. I said, maybe I'm the one you're looking for. Dije, quizás yo sea el que andas buscando. She said, grabbed me by the lapels of the coat. She said, is you the healer? Ella dijo, me agarró del cuello del saco, dijo,
¿Es usted el sanador? I said, no, sister, but I'm Brother Branham. Dije, no, hermana, pero yo soy el hermano Branham. She said, have mercy. Ella dijo, tenga misericordia. I thought of poor old blind Fanny Crosby. Pensé de la pobrecita ciega Fanny Crosby. While on others are calling, do not pass me by. Mientras que a otros estés visitando, no me pases por alto a mí. He'd heal one, he could heal her. Ven, él había sanado a uno, la podía sanar a ella. I put my hands over her eyes. Puse mis manos sobre sus ojos. I said, dear Jesus, one day an old rugged cross come bumping down the street. Dije, amado Jesús, un día una cruenta cruz venía arrastrando por la calle. The shoulders of blood running out of them. De los hombros corría sangre. The little frail body that was packing it fell under the load. El cuerpo frágil que la traía tropezó bajo tanto peso. A colored man by the name of Simon, a serene, came up, picked up the cross, helped him bear it. Un hombre de color llamado Simón de Sirene llegó y levantó la cruz, le ayudó a llevarla. I'm sure you remember it, Father. Padre, estoy seguro que te acuerdas de eso. One of his children is staggering here in darkness. I'm sure you understand. Y una de sus hijas está tropezando ahora entre las tinieblas. Estoy seguro que tú entiendes. She said, "Glory to God, I can see." Ella dijo, gloria a Dios, puedo ver. I said, can you see? Dije, ¿puedes ver? She said, yes, sir. Ella dijo, sí, señor. I said, count them lights, and she counted them. Dije, cuenta aquellas luces. Y ella las contó. I said, what color suit I got on? Dije, ¿de qué color es el traje que tengo puesto? Said, you got on a gray suit with a yellow tie. Dijo, usted tiene puesto un traje color gris con una corbata amarilla. That was it. She could see. Así era, ella podía ver. Oh. God respects humility. Oh, Dios tiene respeto por la humildad. This in itself is that which will make and bring to pass the tremendous victory in the love divine. Esto en sí mismo es aquello que hará y traerá cumplimiento la tremenda victoria en el amor divino. Dear God, have mercy and heal my sister in the name of Jesus Christ. Amen. Amado Dios, ten misericordia y sana a mi hermana en el nombre de Jesucristo. Amén. Dear God, I take this feeble, wrinkling hand. Only you know what's passed through here. Amado Dios, al tomar esta mano débil y arrugada, solo tú sabes lo que ha pasado por aquí. I pray, dear God, that the same hand I got tonight. Yo ruego, amado Dios, que la misma mano que tengo aquí esta noche will embrace like those feeble hands of Simeon that day. Se unirá como las manos débiles de Simeón aquel día. Lord, let thy servant depart in peace, for I now see thy salvation. Señor, en paz despide a tu siervo, porque ahora he visto tu salvación. May it come upon her, Lord. Que venga a ella, Señor. Your salvation and make her well. In Jesus' name, amen. Tu salvación y la sane en el nombre de Jesús. Amén. On the trial of Mr. Unbelief indicted Jesus Christ. You remember the trial? En el juicio, el señor incrédulo acusó a Jesucristo. ¿Se acuerdan de el juicio? How that they had the attorneys and everything and who stood for who? ¿Cómo fue que tenían a los abogados y todo y quién estaba parado por quién? And we had the prosecuting attorney, Satan. That was for the prosecute. Y teníamos al fiscal, Satanás, que iba a procesar. How the trial was brought. Cómo todo el juicio fue presentado. And he said, one Mr. Doubter, he came up, he said. Y dijo, un tal señor dudador vino y dijo. I heard a preacher say, anoint the sick and all. The Bible says that. I was anointed and all. Wasn't healed. Yo escuché a un predicador decir, la Biblia dice que unjamos a los enfermos con aceite. Yo fui ungido con aceite, no sané. Otro dijo, al poner las manos sobre los enfermos sanarán. Él estaba tratando de procesar. But when the witness came forth, pero cuando pasó el testigo, here it was. Aquí estaba. God told them that it's been 6 months. Since I had hands laid on me. Dios les dijo, han pasado 6 meses desde que pusieron manos sobre mí. And your word says that lay hands on the sick, they shall recover. Y tu palabra dice que pongan las manos sobre los enfermos y estos sanarán. And hands was laid on me by one of your anointed servants.
and I haven't recovered yet. Y manos fueron puestas sobre mí por uno de tus siervos ungidos, y aún no he sanado. Therefore, you're a false pretender, because your word don't mean what it says. Por lo tanto, tú eres un falso pretencioso, porque tu palabra no quiere decir lo que dice. So, when the witness come up, the truth was this. Entonces, cuando subió el testigo, la verdad del asunto era que that his word is truth. Que su palabra es la verdad. He never said when he would do it. Él nunca dijo cuándo lo haría. He said, these signs shall follow them that believe. Dijo, estas señales seguirán a los que creen. If they lay their hands on the sick, they shall recover. Si ponen sus manos sobre los enfermos, estos sanarán. ¿Ven? See? That's what he said. They shall recover. ¿Ven? Eso es lo que él dijo. Sanarán. So whether it's a prone miracle just happened right like this, or whether it's just obeying God. Entonces, si fuera un milagro así de repente, o si es cuestión de obedecer a Dios, that's up to him in the individual. Eso depende de él en el individuo. ¿Ven? But if the individual believes it, pero si el individuo lo cree, I don't care how long it takes, no importa cuánto tiempo se lleva. He said to Abraham, you're going to have a baby by Sarah. Él le dijo a Abraham, tendrás un niño por medio de Sara. The baby never come for 25 years. El niño no llegó por 25 años. He told Noah it was going to rain. Le dijo a Noé que va a llover. Noah had the flood, the ark built for the flood many, many years before the flood came. Noé tenía el diluvio, el arca construida para el diluvio muchos, muchos años antes de que viniera el diluvio. But he knew it was going to rain. Pero él sabía que iba a llover. The Bible said the prayer of faith shall save the sick and God shall raise him up. La Biblia dice, la oración de fe salvará al enfermo y Dios lo levantará. When? He didn't say. ¿Cuándo? Él no dijo. God is just, he's true. Just read what his word says. Dios es justo, él es fiel. Simplemente lean lo que dice su palabra. That's what I've done tonight. Laid hands on the sick. Eso es lo que yo he hecho esta noche. He puesto manos sobre los enfermos. Now, I believe every one of them is going to be healed. Ahora, yo creo que cada uno será sanado. Every one of us. Yo creo que así será con todos. You believe the same? ¿Creen ustedes lo mismo? Now believe for these afflicted people. Ahora crean por esta gente afligida. Hay una señora aquí, parece que la debiera conocer. Oré por ella anoche, allá en la línea de oración. What's her name? Chambers. Chambers. ¿Cómo se llama? Chambers. Chambles. If that little lady would have lived normally, wouldn't have been afflicted, she'd certainly have been a beautiful woman. Si esa damita hubiera vivido una vida normal y no hubiera estado afligida, ciertamente hubiera sido una mujer bella. And she's sitting here now, shaking, lovely, fine spirit in the girl. Y ahora está sentada ahí temblando. Un espíritu hermoso y fino en la dama. And she sits her jerking like this. Y ahí está con espasmos así. Oh, how that breaks my heart. Oh, cómo me parte el corazón eso. How that I wished just how we... Cómo hubiera querido. Cómo hubiera. Here's a little baby, lady sitting here holding it. This little tongue hanging out, little body afflicted. Aquí está un bebé, una madre sentada ahí sosteniéndolo. La lengüita está por fuera. El cuerpecito afligido. What if that was my little Joseph? ¿Qué tal si ese fuera José, mi pequeño? What if it's my little grandson, Paul? ¿Qué tal si ese fuera Paul, mi nietecito? What if that was Rebecca sitting back there, or Sarah? ¿Qué tal si esa fuera Rebeca sentada ahí atrás, o Sara? What if Miss Simpson here was my wife, Meda? ¿Qué tal si la señora Simpson fuera mi esposa, Meda? This young man sitting here was Billy Paul. Si este joven sentado aquí fuera Billy Paul. This aged woman sitting here was my mother. Si esta mujer anciana fuera mi madre. Remember, it's somebody's baby, somebody's sister, somebody's daughter, and somebody's son. Recuerden, es el bebé de alguien, la hermana de alguien, la hija de alguien, el hijo de alguien. I am their brother. Ven, yo soy su hermano. He is our savior. Él es nuestro salvador. All that I can do is what faith I've got is offered in their behalf. That's all I know. Todo lo que yo puedo hacer es la fe que tengo la presento a favor de ellos. Eso es todo lo que yo sé. Now the Lord can show me a vision. Ahora el Señor me puede mostrar una visión. He can tell me what's the matter with each one of them. Él me podría decir qué tiene cada uno. I can prove that to you. See, you know that. Yo les puedo probar eso, ¿ven? Y ustedes lo saben. But that don't heal them. That doesn't heal. Pero eso no lo sana. Eso no lo sana. No.
It's got to be something drop in them. No, tiene que haber algo que repose con ellos. ¿Ven? Now, like I could go up here, take each one of you and baptize you in the name of the Lord Jesus Christ. Y espero, como por ejemplo, yo podría tomarlos a cada uno de ustedes y bautizarlos en el nombre del Señor Jesucristo. That won't remit your sins. No, no. Eso no les remitiría sus pecados. No, no, no. I don't believe in water baptism in the name of Jesus Christ unto regeneration. Yo no creo en el bautismo en agua en el nombre de Jesucristo para regeneración. I believe the blood is regeneration. Yo creo que la sangre es la regeneración. Now, not the water. ¿Ven? No, no el agua. But see, I could baptize and baptize, but you only go down a dry sinner, come up a wet one. Pero ven, yo podría bautizar y bautizar, pero solo bajaría como pecador seco para luego salir como un pecador mojado. ¿Ven? Until you have thoroughly repented. Hasta cuando se hayan arrepentido completamente. Repent and then be baptized in the name of Jesus Christ. Arrepentíos y luego bautícense en el nombre de Jesucristo. ¿Ven? And that's where I differ with the oneness movement. Y en ese punto es donde difiero con el movimiento de la unidad. Not baptizing to regeneration, no. No bautizar para regeneración, no. I believe it's the blood that cleanses, not the water. Yo creo que es la sangre la que limpia, no el agua. ¿Ven? Repentance and then be baptized in the name of Jesus Christ. Arrepentimiento y luego ser bautizado en el nombre de Jesucristo. Now, I'm going down to pray. Ahora voy a bajar para orar. And these people are just as much to you. They are to me, maybe even more in that line of relation. Y esta gente significa lo mismo para ustedes como para mí, quizás aún más en esa línea de parentesco. Now let's all join together. Ahora todos juntos. And your hands in faith, and my hands in faith. Y sus manos en fe y mis manos en fe. Bringing down the hands of the Lord Jesus to lay on these poor, crippled people. Haciendo bajar las manos del Señor Jesús para ponerlas sobre esta pobre gente lisiada. Will you pray with me? ¿Orarán conmigo? Aquellos con pañuelos que son para los enfermos y los afligidos, los pueden tomar inmediatamente después del servicio. Help me pray for these, will you? Ahora, ayúdenme a orar por estos. ¿Lo harán? God, we thank you, Lord, for what you have done tonight. Dios, te damos gracias, Señor, por lo que has hecho esta noche. We thank you in advance for the healing of every person. Come through the line. Te damos gracias anticipadamente por la sanidad de cada persona que pasó por la línea. Dear God, I pray over these handkerchiefs. Amado Dios, yo oro sobre estos pañuelos. Perhaps for some who could not even come to the meeting, and their loved ones brought the handkerchiefs. Quizás por algunos que ni siquiera pudieron llegar al servicio y sus seres queridos trajeron los pañuelos. In the Bible, we're taught that they took from the body of Paul handkerchiefs or aprons. En la Biblia nos es enseñado que tomaron del cuerpo de Pablo pañuelos o delantales. Those people back there had lived in your presence. Ahora, esa gente allá había vivido en tu presencia. They'd seen you on the street. Te habían visto en la calle. They'd seen you in their meeting. Te habían visto en sus reuniones. And they'd seen your same spirit upon Paul. Y habían visto tu mismo espíritu sobre Pablo. And they knew it wasn't that man. Y ellos sabían que no era ese hombre. It was your spirit that was dominating his life. Era tu espíritu que dominaba su vida. Porque vemos a Pablo haciendo las mismas cosas que hiciste. And now, Lord, the people of this day sees the same God living in his church with his people. Y ahora, Señor, la gente de este día ve al mismo Dios viviendo en su iglesia con su pueblo. They brought these handkerchiefs that they might be taken from here to their loved ones. Y ellos han traído estos pañuelos para que sean llevados desde aquí a sus seres queridos. Grant God that every one of them will be healed. In your own way. Concede Dios que cada uno de ellos sea sanado a tu propia manera. We don't request any certain thing to be done of any certain way or any certain nature. No estamos pidiendo que se haga ninguna cosa en particular, de alguna cierta manera o de alguna cierta naturaleza. We just ask in your own way, Father, heal them. Simplemente pedimos, a tu manera, Padre, sánalos. For the glory of God,
I offer this prayer of faith over it in Jesus Christ's name. Amen. Para la gloria de Dios, presento ahora esta oración de fe sobre esto en el nombre de Jesucristo. Amén. I've had a wonderful time of fellowship around your faith, your presence. In Jesus Christ. He tenido un maravilloso tiempo de compañerismo alrededor de su fe, su presencia en Jesucristo. This will be a meeting that I'll long remember of what taken place. Este será un servicio que recordaré por mucho tiempo todo lo que ha sucedido. Love, cooperation, fellowship. El amor, la cooperación, el compañerismo. And now, shall we meet again? May God of heaven guide you. Y ahora, hasta que nos encontremos nuevamente, que el Dios del cielo les guíe. He who makes the stars to shine bright at night to lighten up the path when it's growing dim. El que hace que brillen las estrellas de noche, que les alumbre el camino cuando se ponga tenebroso. May he lighten your path with the star of Bethlehem to guide you to a full surrendered life. In his word is my prayer. Que él les alumbre el camino con la estrella de Belén para guiarlos a una vida totalmente rendida a su palabra. Esa es mi oración. Pongámonos de pie. My faith looks up to thee, son. Mi fe mira, espera en ti. Will I change that? I believe that's fine. Yo, bueno, lo cambiaré. Creo que eso está bien. My faith. Ahora, estrechémonos las manos mientras cantamos. While life's dark maze I tread and grief around, be thou my guide. Be ahora se sienten mejor, ¿verdad? On the wings of a snow white dove, God sent his pure, sweet love, a sign from above, on the wings of a dove.
That's our closing message for this campaign. Ese es nuestro último mensaje para esta campaña. Inclinemos nuestros rostros. As the wheels hum a song, going home, mientras las ruedas murmullan un canto yendo a casa, confío que puedan oír el murmullo de las ruedas, el rugir del motor. On the wings of a snow white dove, God sends his pure a sign from above. On the wings of the dove, God sent it here. Love, a sign from above. Con sus rostros inclinados, los entrego a su hermano Noel.